Bienvenidos a After Riot, donde hablamos lucha. Soy Leo Montes y el día de hoy me acompañan una vez más Bruce Rosler. Mucho gusto, gente. Feliz de estar aquí otra vez en otro After Riot Show, donde hablamos lucha. Y Víctor Romero. Hola, gente en casita, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Viene un fin de semana bastante cargado y venimos también de un fin de semana bastante cargado de lucha libre y pues supuesto estamos aquí para compartírselo a todos ustedes. Totalmente. Y vamos a ver entonces, entrando en materia de una vez, qué fue lo que pasó en el After Riot pasado en el Colegio Monterrey, el cual empezó pesado, empezó con Blaze contra Dragon King. Una lucha difícil para Dragon King, pero bueno, no es ajeno a luchas difíciles realmente. No, la verdad es que sorprendió a todos Dragon King. Yo creo que, se me cayó la predicción que yo había hecho durante todas estas semanas de que Blaze iba a avanzar en la Copa Pragati y por qué no ganarla. Recordemos que fue una lucha por la Copa Pragati. Ahí vemos lapsos, momentos donde Dragon King tomaba la delantera. Otras veces Blaze hacía gala de su fuerza física y la diferencia que había en tallas para ganarle a Dragon King o tratar de ganarle en realidad. Te estás quedando sin caballos en la copa. Sí. Creo que me quedan Tyler Hawk nada más y Regulus Maxens nada más. Estoy preocupado, estoy un poco preocupado. Si hubiéramos empezado apostando, creo que Víctor estaría muy contento en este momento. Sí, se podría decir, bueno, ahí un poquito mal mi Bruce, como que se está quedando sin caballos y todavía está un aliado más de los entes del azar, el señor Malcolm Flex, que va a venir para Star Crush. Entonces, por ahí, Bruce, todavía hay esperanzas. Bueno, y también está Regulus, que sé que es caballo de Bruce. De mi lado, pues bueno, yo también me llevo una sorpresa gigante porque yo no esperaba para nada una victoria de Dragon King. Venimos viendo a un Blaze imparable, un Blaze que realmente se ha robado el show en las últimas semanas y ha sabido pasarle por encima a sus rivales, pero bueno, un Dragon King que, repetimos, por algo tiene oro en su cintura, muy probablemente le ha tocado retos igual o más grandes que Blaze, y bueno, este lo supo llevar con ese mago brillante que se saca de la chistera nuestro amigo Dragon King y se lleva esa victoria clasificatoria importantísima para la Copa Pragati. Sí, y también, bueno, creo que es la primera vez, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero es la primera vez que pierden los dos entes del azar, los dos miembros de los entes del azar desde Vendetta. Es cierto. Desde Vendetta, entonces fue negro totalmente el sábado para tus caballos en general, es curioso. Para los entes del azar. Bueno, no para todos en general, creo que Tyler Hawk. No, pero en mayoría, En mayoría definitivamente. Fue terrible. Sí. Sí. Y sí, bueno, avanza entonces Dragon King, no sé hasta qué punto lo esperábamos y obviamente no están contentos en los entes del azar por lo que está pasando, los resultados que se están consiguiendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando con ellos. No puede ser, no puede ser. No entiendo qué es lo que está pasando. Se supone, y yo confío en ustedes, y me vienen a fallar así. Usted, que se supone que es indestructible, me hace esto, dejando en mala de la River Investment Group, a RWA, a los entes del azar. No entiendo qué es lo que está pasando. ¡Cállese! Yo soy el que estoy hablando. No sé ni qué voy a hacer con usted. Y usted, se supone que usted es violencia, ¿ok? Y no entiendo cómo termina perdiendo contra Nero por rendición. No, es que esto no puede seguir así. Entreno doble a los dos, no cena, al calabozo a los dos. Y no me interesa, no quiero saber nada de ustedes. Adiós. Bueno, tengo que admirar el control que tiene Don Carlos Ernesto sobre esos luchadores. Yo no podría, no sé cómo hace para que ellos le hagan caso. Daría, a mí ya, digamos, me daría miedo que Clan me mordiera o algo, porque ese hombre, cuando no está ni Don Emma ni Don Carlos Ernesto, nadie lo controla. Si ya vimos que entró solo el sábado, y bueno, después vamos a ver qué fue lo que pasó, pero no sé, yo creo que de verdad es de admirar que tenga tanto control. Y ahora la pregunta mía es, si Blaze se supone que es el que tiene como controlado a Clan y es el que lo encierra, ¿quién encierra a Blaze en el calabozo? Lo que yo me pregunto. Bueno, yo creo que con solo decirlo, Don Carlos, o manifestarlo, ya él inmediatamente responde y se va a encerrar solito. Cualquiera podría decir tonto Blaze porque con ese tamaño podría pasarle por encima a quien quiera, ¿verdad? Y no dejarse mangonear, pero bueno, quizás también
puede que haya algo de platilla ahí por debajo. Recordemos que la plata mueve al mundo y bueno, pues mueve montañas también. Bueno, eso es lo que estaba pensando. Si fuera un asunto de dinero, si fuera por dinero, o sea, eso tiene sentido en muchos otros individuos como Bruce aquí presente. Pero Blaze, Clan, ¿de verdad ustedes creen que ellos se mueven por dinero? ¿Ustedes creen que a Clan le importa el dinero? La verdad es bueno, que también está el tema del calabozo. Hay que ver ahí qué pasa ahí también. Yo, la verdad, no he tenido el placer de estar ahí. Que podríamos preguntarle a Elías un día de estos que es. Sí, Elías sabe qué fue Elías, lo que pasó, sí, Elías, nuestro narrador, el día de los eventos. Él sabe qué sucede en el calabozo. Porque desafortunadamente él se gana esas estancias ahí. ¿Cómo que él se gana esas estancias? Probablemente hay que ver si no aparece el próximo evento, ya sabemos que okay, es porque está en el calabozo. Creo que eso explica la alineación tan fuerte de Bruce. Bueno, no sé yo realmente si será miedo al calabozo o qué, pero bueno, Bruce sí, innegablemente es el mayor representante que tenemos tanto de Flora como de los entes del azar aquí en After Riot, pero sí, ese fin de semana Bruce llora, yo río y celebro porque los entes del azar no se llevan ni una sola victoria, y por otro lado también me da cosita que le habrá pasado a esos muchachos, porque cada vez que entran al calabozo vienen peor. Sea como sea, es algo de qué preocuparse. Pero bueno, la acción continúa, la acción sigue como siempre en House of Riot, que no se detiene. Y de una vez, no había ni terminado la lucha, ya estaba saliendo Tony a encarar a Dragon King, y porque tenía una lucha. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó, porque lo vimos contra Brujo y contra Vegas. Entonces, aquí lo vemos de una vez saliendo. Sí, una lucha que se buscó Tony completamente al ir a increpar a Don Carlos, y bueno, pues al final termina saliéndole como siempre una Tony, que es como me gusta llamarle a mí a este tipo de situaciones, termina saliéndole el tiro por la culata. Yo solo voy a decir que una cosa, Brujo ganó, vean, lo voy a decir así, voy a hacer la retórica, la vamos a hacer así. Así como Iniesta le metía asistencias a Messi, me parece que la asistencia de Lia Knight a Brujo 10 de 10, ¿verdad? Bueno, pero al final pues es esto completamente lícito. Recordemos que es una triple amenaza, una lucha en donde no hay descalificación, no hay ningún tipo de restricción. Y bueno, pues la familia, que era algo que se mencionaba, bueno, precisamente yo lo mencionaba en la narración del evento, era una gran ventaja entrar con la familia para Brujo, puesto que precisamente podría haber generado algún tipo de esas situaciones. Lia con su picardía logra al final llevarse a Tony al costado del ring, y pues al final termina plantándole un beso que le termina costando carísimo a Tony. Pero también recordemos que está una Melissa que puede utilizar sus artimañas oscuras, o bien que mal está Lápida, que cuando tiene que responder responde también. La pregunta mía será, ¿Lápida entenderá la situación? Yo pienso que Lápida iba agarrando el hilo de la lucha como ya cantaron de tres. Sí, ese día fue particular porque, como comentaba también, pues yo llegué, uno siempre tiene que llegar un ratito antes para ayudar y demás, y yo saludo a Lápida y Lápida me termina contestando 20 minutos antes de que empiece el programa. Entonces, pues sí, yo creo que él en ese momento de la lucha, ya como hacia cuando está terminando, y aquí es donde comentaba Bruce, la asistencia, pase al centro de Rabona de Lia Knight. Es un pase de la vida de Lia Knight. Es el pase a gol completamente, y bueno, termina distrayendo a Tony, que al mismo tiempo termina ayudando a Brujo a hacer la cuenta de tres. Yo puedo imaginarme a Regulus viendo esto y pensando, ¿qué formas tan diferentes tiene la familia de lidiar con sus oponentes? Porque por un lado vemos a lo que hace Melissa con él, y aquí vemos lo que hace Lía. Son cosas completamente diferentes. Sí, son formas diferentes de abordar. En realidad siempre hemos visto que la familia es una familia que cuenta con mucha diversidad, valga la redundancia. Pues está Lápida, ¿verdad? Que a su modo tiene su personalidad. Está Melissa, que es un poco más bipolar en ese aspecto. ¿Ustedes creen que no me iban a ver hoy, verdad? ¿Verdad que sí? La suspensión. Déjenme decirle algo. Gabriel, a mí nadie me suspende. Ahí la única suspendida puede ser su abuela. Y no, es que estas son las cosas. ¿Y usted, maricón? ¿Usted? ¿Por qué se va? Qué lindo ese maricón. Para que lo sepa, mejor vaya, métase con Dragon King.
y la próxima, sépalo, mae, que lo que sea con este chamaco, primero lo tiene que hablar conmigo. ¿Pero qué rayos está pasando aquí? Esto me tiene... Pero no se odiaban. Y uno dice que no esperaba ver a Vegas, a Fash después de esta suspensión, pero yo no creo que haya nada que lo pueda detener. No, no. Pero a ver, ¿qué hace Fash ayudando a Joven Vegas? Es que eso es lo que yo me pregunto. O sea, ahora el mundo de cabeza. Ahora los que eran enemigos se ayudan. ¿Qué sigue? No sé. O sea... Yo creo que se ganó el respeto hasta cierto punto de Fash, lo cual es algo que, así por sí solo decirlo, es que se ganó el respeto de el Fash. El más real champion de RWA. Bueno, sí, efectivamente, León, Joven Vega se gana el respeto de Fash, se lo tuvo que ganar con sangre, sudor y lágrimas, pero se lo ganó al final y al cabo, y es la única persona a día de hoy que siento yo que en RWA Fash tiene un mínimo de respeto. Aquí la verdad no me quiero meter mucho en temas, pero no quiero llegar a mi casa y tener el DM explotado de mensajes de Fash, pero realmente sí, me fue una sorpresa, quedé completamente sin palabras, más bien tenía muchas más dudas que alguna posible respuesta de qué podría pasar, y bueno, ya un poquito más en frío, más calmado, pues sí, podríamos decir que técnicamente la unión de estos dos o esta, no sé, esta amistad que asociación se está creando. Esta de momento a mí me parece una asociación. Es completamente no por el respeto. Es eso, es un respeto por lo menos sí, entre sí, los sí, dos. Hay algún tipo de respeto, pero no sé, o sea, yo lo voy a decir, o sea, todos vimos la situación que se dio con Fash, con Gabriel y demás. A ver, yo lo había comentado, me parece que las faltas de respeto no van en RWA, pero... Yo creo que Fasha, bueno, lo que llegó y dijo, no sé, ¿sabes? Yo creo que en estos momentos, tanto por el momento que viven los Entes del Azar en el ring y Gabriel por toda esta situación, creo que nunca se han visto tan débiles las figuras de poder en RWA. Tienes razón, pero vamos a ver si esto sigue así porque Gauss no se quedó sin hacer nada. Vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. Vaya, Gabo. Vaya, vean, Gabo. Fasha. Gabo, Fash, cállese. Gabo. ¡Fash, cállese! Fash, Gabo, entendí. Ok, yo no sé qué tiene usted en la cabeza en este momento, ¿verdad? No sé qué le está pasando, no sé si son los videojuegos o qué, pero ¿por qué se pone a mandarme ese tipo de mensajes a mí? Yo lo recibí, mae, con puertas abiertas, de verdad. Y aparte de eso, se pone también a mandarle ese tipo de mensajes a Kaiser. ¿Qué quiere? Lo más sencillo para mí sería despedirlo, pero... Eso, Gabo, edúquelo, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, y voy a hacerle caso a Vegas, y lo voy a educar. ¿Oye? En el próximo House of Riot, usted se va a enfrentar en un mano a mano contra Kaiser. ¿Sabe qué se ríe? Este no es un momento para eso. ¿Okay? A usted también lo voy a educar. A ver si vuelve a entrenar. Se va a enfrentar en una triple amenaza en el próximo House of Riot contra Regulus Maxens y Tyler Hawk. ¿Entendido? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Los dos, calladitos, ¿ok? Ya me tienen harto, maes. Además, por su culpa, weón. Bueno, y Gabo dejándonos en claro que la disciplina se da en el ring. No se da con rabietas, no se da con faltas de respeto. Se da como debe ser, poniendo las cosas en su lugar. Y empezamos de una vez con Fash contra Kaiser. Sí, bueno, una lucha... yo no sé, Kaiser no se lo tomó muy bien. O sea, yo vi el mensaje en posteo en redes sociales y no se lo tomó nada bien. Por ahí incluso algunas cuestiones, algunas insinuaciones políticas y demás que no gustaron mucho. No, yo no me quiero tampoco meter por ahí porque eso es completamente baneable y sancionable en todo lado. Pero bueno, Fash parece ser que no tiene ningún tipo de filtros. Y también tenemos esta explosiva triple amenaza con, bueno, tres de los talentos más top que tenemos actualmente en RWA. Por un lado, el señor Tyler Hawk, que viene pisando fuertísimo. Lleva 3 semanas ya de prácticamente, bueno, desde Vendetta, si no me equivoco, no ha perdido. El joven Vegas, que un día sí, un día no, pero de que todos lo respetamos y sabemos que es el más real de RWA.
Ahí está, y bueno, Regulus Maxens, que sigue vivo en la Copa Pragati y que nos dio muchas sorpresas en esta lucha que tuvo también con Ramsés Las. Ahora, la pregunta mía pasado. Es, ¿tendrán suficiente calle Tyler Hockey y Regulus para afrontar a Joven Vegas? O más bien, ¿Joven Vegas tendrá lo suficiente para enfrentar la inteligencia de Regulus Maxens y la ferocidad de Tyler Hockey en el ring? Porque me parece que es, o sea, me parece... No sé por qué, pero me parece que el que sale más castigado de todo es Joven Vegas, más que incluso Fash. O sea, me parece que la triple amenaza está horrible para... No, yo no lo veo así. Para mí más bien es mucho más complicado estar uno contra Kaiser que en una triple amenaza en la que usted puede salir del ring, puede dejar que los otros dos tengan acción y usted simplemente llegar al final y aprovechar y llevarse la victoria. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en este próximo evento que tenemos en el Colegio de Monterrey. Último evento que tenemos en el Colegio de, perdón, en el Colegio de Monterrey antes de empezar una mini gira por un par de nuevos destinos que queremos ir a visitar. Uno de ellos Cartago y el otro Santana. Pero bueno, vamos a ver qué sucede este fin de semana. Vamos a ver, lo que sí les puedo decir es que yo siento personalmente que esta lucha se puede robar el show. Y hablando de show... En el House of Riot pasado tuvimos Sky Draco y Crónico. ¿Recuerdan que cuando estábamos hablando en el House of Riot, en el After Riot pasado, dijimos que de verdad queríamos ver esta lucha? Y en efecto, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque se robó el show, me parece a mí, definitivamente. Sí, fue luchón. A mí me parece que Sky siempre en un gran nivel. A lo que nos tiene acostumbrados a nivel in-ring, Sky Draco. Y bueno, mucho llaveo, tecnicismo, volaron, hicieron, bueno, nos dio una demostración de fuerza Sky también, Crónico haciendo gala de su agilidad también. Yo lo digo, a mí me parecen tremendos los dos, creo que nosotros lo habíamos vaticinado, iba a ser una gran lucha por los estilos de los luchadores, por supuesto. Y bueno, al final me parece que la lucha bien ganada por Sky Draco, no tengo nada que decir. No, y si ya era de por sí bastante impredecible, tenemos a Dante, tenemos el factor Dante, ¿verdad? Que eso siempre lo pone uno a pensar que sigue. Bueno, impredecible un 75%, porque el otro 25% es seguro de que Dante de una u otra forma va a intervenir en la lucha, y esta no fue la excepción. Mucho parte de, sí es cierto que Sky se ve mucho mejor, que ha tenido muchísimos resultados mucho más satisfactorios para su carrera y que no deja de regalarnos movidas increíbles como este salto mortal en la esquina, impulsándose con las cuerdas, y también esta movida que a mí me preocupó porque pensé que Crónico no iba a seguir cuando cayó de cabeza en el ring. Pero en general, sí, el factor Dante pues... Me genera un dilema porque por un lado hay que darle la razón a Bruce de que esto ha ayudado a Sky a formar una carrera mucho más importante, mucho más llamativa, forjándose un camino de victorias, pero al mismo tiempo también está ese factor sucio, ese factor tramposo que puede llegar a ser Dante en alguna u otra lucha. Pida VAR entonces, reclame. No, yo no necesito pedir VAR, ya la gente en casa se da cuenta de las tramposerías y de las suciadas que hacen estos dos, no necesitamos puertas, VAR. El árbitro no vio absolutamente nada y usted habla de trampas y no sé no, qué. No, la diferencia, Bruce, es que yo me la banco cuando hay un error arbitral. Usted viene aquí y llora por 3 meses seguidos, ma. Eso, no, eso es la diferencia. No pasa nada, al final, como les digo, me preocupé, pensé que iban a terminar, pero en rayos X, en el hospital. Y era una lucha sumamente pareja hasta que pasó lo que pasó con Dante, que es polémico, se podría pensar que técnicamente Crónico ganó esta lucha, por las cuentas, por el tiempo. Sí, que a ver, si nos ponemos así de técnicos, pues también en base a esa técnica, pues Alisa, la máquina del tiempo que llegaba en ese momento y pues le podría haber dado la victoria, pero no llegó esta rompecaras del héroe, después una patada gigante a la cabeza y este 5-star frog splash que fue simplemente perfecto, hermoso. Eso no lo puedo negar, pero bueno, insisto, me genera una encrucijada, un dilema muy grande, el héroe, un super atleta, pero gana de forma no limpia. Voy a decir así de fácil. Dante está bien, hace intervención,
pero después ¿cómo puedo decir? El que materializa, el que saca provecho, es Sky con sus cualidades luchísticas. Entonces se necesita, para ponerle un 3 a la casa de Crónicos, se necesita cualidades luchísticas. Bueno, pero Crónico también demostró sus cualidades luchísticas, eso no me lo puedes negar. Obviamente que sí, yo no lo estoy diciendo. No, y ¿no? técnicamente pero, Crónico ganaba la lucha, o sea, si ustedes ven en el tiempo que se pierde con la distracción y demás, pues ahí se pudo haber llegado a una cuenta de 3, pero bueno, no podemos hacer nada, los hubiera, no existen, ya el resultado de la lucha está guardado en los libros de la historia de la lucha libre costarricense, una victoria más para un Sky Draco, que bueno, sigue pisando fuerte y demostrando que viene a darle guerra a Nero del Rey. ¿Sí? No para de ganar, desde Vendetta no para de ganar. Me parece que Dante le ha dado otro tipo de proyección. Yo siempre lo dije, ¿cómo vas a salvar la lucha libre costarricense si solo estás perdiendo todas las semanas? Es otro Sky Draco completamente. Sky Draco para bien o para mal es otro Sky Draco. Sí. De hecho, vamos a ver qué fue lo que siguió pasando con Sky Draco. Vamos a ver. ¿Por qué Nero? ¿Por qué Nero? Es la pregunta que todos me hacen. Yo también me la hago. ¿Por qué Nero? Porque no es Sky Draco. ¿Será porque no tengo el cabello de colores? ¿Será porque uso máscara? ¿Por qué no me eligen a mí? ¿Por qué siempre a Nero? Nero, ese es como el Sky Draco de antes, solo que sin talento. Nero es un falso. Sky Draco es el verdadero héroe. Nadie le cae bien a todas las personas. Nadie está feliz siempre. Incluso yo antes era así, hasta que Dante me abrió los ojos. Y la verdad es que Draco es el verdadero héroe de la lucha libre costarricense. Y Nero es el villano. Nero es el villano. Frustración. Vemos aquí un poquito de envidia, tal vez incluso. Y eso me encantaría preguntarle entonces a Nero. ¿Qué opina él? ¿Por qué él? Y adivinen qué, se lo vamos a poder preguntar porque lo vamos a tener más tarde hoy en el programa. Más adelante lo vamos a tener con muchas preguntas de esta rivalidad contra Sky Draco, entre otras cosas, porque va a ser muy interesante preguntarle sobre todo por su lucha en Vendetta, porque lo digo públicamente, para mí Nero tiene la mejor victoria de un nacional sobre un invitado internacional en la historia de la lucha libre costarricense, le gusta a quien le guste, nos disgusta a los que nos disguste, pero así son las cosas, esas son las cosas y lo vamos a tener más adelante. Sí, Nero que realmente pues es un luchador que ha venido demostrando durante estos últimos meses, bueno, desde que empezó los shows de RWA ha demostrado por qué se le ha escogido como la cara de la compañía, como quien representa a RWA, quien representa también al Star Wrestling Center, entonces pues bueno, hay que seguir viendo a ver qué pasa con esta rivalidad. Realmente pues yo coincido con León, me parece un poquito de ardor ahí, un poquito de querer estar en ese spotlight que tiene ahorita Nero Sky Draco, que tiene todas las facultades, tiene todo el talento para estarlo ahí, pero bueno, lamentablemente quizás su actitud es lo que está haciendo que la gente no lo escoja. Recordemos también que esto es causado porque se hace el anuncio de que él es el graduado estrella o el alumni estrella de Star Wrestling Center. Y eso puede ser lo que esté generando que se encuentre con ese tipo de obstáculos. Que igual es como ponerle una diana. Es como, en el momento que haya un campeón en RWA, va a ser exactamente lo sí, mismo. Sí, no, estamos completamente de acuerdo. Todo el mundo quiere probar su valía en RWA. Estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es con que al cual, final, pues, Draco no ya tiene una carrera. Draco ya es un luchador que nacionalmente hablando no es un novato, no es alguien que salió de la nada. Es más, no llegó al Star Wrestling Center solo a formarse, llegó también a aportar de su conocimiento. Entonces, realmente celos, por eso en específico, sí, no me parece como que sea muy lógico. Puede que sea parte de, puede completamente. Yo al final no estoy dentro de la cabeza de Draco. Recordemos también que voy a decirlo así con todo el respeto, recordemos que la competencia que ha tenido, que tuvo Sky durante las últimas semanas, entonces tal vez quiere elevar eso, sus victorias a otro nivel. Porque a mí me parece, por ejemplo, que una victoria sobre Nero del Rey para Sky Draco sería ponerlo en otro lugar dentro del a eso es a lo que iba precisamente con el tema de Dante. Al final pues Dante también termina buscando a Nero del Rey, de que quieren hacerle la vida imposible a Nero del Rey, porque realmente se planea que Draco se cimente como la cara de la compañía fuera de Nero del Rey.
Entonces, pues, en términos de escogencia y de motivos, pues hay un montón de motivos. Ya realmente esperamos que algún día venga Draco, Dante y nos confirme o nos cuente realmente cuáles son los motivos que tienen para esto. Pero en general, por ahorita sí se ve como si fuera un poquito de ardor, un poquito de quiero lo que vos tenés y lo voy a conseguir, sea como sea. Un choque de carreras, un choque de veteranos. Y mientras tanto, hablando un poco de veteranos, de novatos, vamos a ver qué pasó de luego con Crónico y Gabo. A ver, Crónico, ya con el entrenamiento completado, yo creo que estamos listos para la siguiente lucha, ¿verdad? Listos. Usted puede vencer a Clan, usted ya lo ha hecho, yo lo sé. A mí lo que me preocupa es que usted no esté listo para las trampas de ellos. Usted sabe que ellos están dispuestos a todo, ¿verdad? Madre, yo lo sé, Gabo. Estoy muy, muy consciente de eso, madre. Pero créame que yo voy a hacer todo lo posible, madre, para lidiar con las trampas de Clan, madre. Ok, vea. Usted sabe que físicamente yo no le puedo ayudar, pero estratégicamente sí. Y ese par de gordos ya me tienen hasta aquí de todas las trampas que pueden hacer, ok. Yo voy a estar ahí para ayudarlo estratégicamente. Gracias, Gabo. Y ahí está hablando de esas trampas, hablando de los desafíos de Crónico. Clan contra Crónico se ven las caras en el próximo House of Riot del 18 de marzo. Yo lo voy a decir, si la lucha fuera hace 2 meses, yo le digo, Clan tiene las de llevarse la victoria. Pero me parece que por el momento que están pasando los entes del azar, tiene una bonita oportunidad Crónico en estos momentos, haciendo analíticos totalmente. Por otra parte, ojalá que Clan llegue y agarre y le gane a Crónico y pase a la Copa Pragati, porque me estoy quedando sin ya a quién apostarle, me estoy quedando ya sin caballos en la carrera. Yo, por la Copa Pragati. Víctor, vos estás acostumbrado a esta objetividad de Bruce. Bueno, es que a veces le toca, probablemente por ahí le hayan movido los hilos y le hayan jalado las orejas. Sí, le hayan dicho, papis, tiene que... Eso fue lo que pasó. Tiene que balancearse. No sé si quiere contestar a la pregunta. No, para nada. Es que es por el momento que están pasando. Es que no se ven tan dominantes como hace 2 meses. Es más, yo pienso que de Vendetta vienen como una montaña rusa. Entonces, ahorita lo voy a decir, me parece que la agrupación que tiene el momentum es Flora y que los entes del azar me están quedando un poco de ver. Yo no sé. De Flora yo no sabría decirte. Bueno, quitando lo que vamos a ver más adelante. Lo que vamos a ver más adelante. Sí. Y yo, honestamente, para esta lucha no tengo un pronóstico. Realmente está al mismo nivel de Dragon King contra Blaze. Uh-huh. Por un lado tenemos a un tipo súper violento, que no le importa nada, que para llevarse la lucha va a hacer lo que sea necesario, si así sea despedazar a su oponente. Y por otro lado tenemos un Crónico que viene pues dando muchas sorpresas, viene tapando muchas bocas también, y no podría aventurarme a decir que el momentum se le está yendo a Crónico. Sin embargo, sí, hay que tener en cuenta que cuando se tiene aliados como los Entes del Azar, o en el caso de Flora, o en el caso de Dante y Sky Draco, hay que tener en consideración que vas a entrar a la lucha y probablemente vas a luchar contra 2 o 3. Tiene que ser muy inteligente Crónico en caso de que quiera buscar llevarse la victoria. Obviamente lo quiere hacer. Y bueno, porque conocemos que Clan es famoso por meter en su estilo de lucha la lucha. O sea, llevarla donde él le gusta, ¿qué? Al físico, a hacerlo fuerte, a golpear duro. Y si logra meter a Crónico, me parece, en ese tipo de lucha, me parece que creo que por ahí vamos a ver un Crónico metido en problemas. Pero si es inteligente, tal vez pueda llevarse la victoria. Yo creo que sí, es de pronóstico reservado, pero tengo yo muchas dudas alrededor de los entes del azar en estos momentos. Y bueno, van con todos ambos por la Copa Pragati. Pragati tiene soluciones de redes, soluciones de administración de redes, todo lo que tenga que ver con esto te pueden ayudar. PragatiCR.com puedes encontrar cualquier cosa que necesites, y les agradecemos una vez más el apoyo que continúa con esta copa, y esta copa que está creando tanta controversia, porque vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con los entes del azar, con Gao, con el jefe. El jefazo, como le dice Bruce. Vamos a ver qué fue lo que pasó. El jefazo. Cosa que no se hace aquí. El que pone el... Bueno, si es Gabriel... No, ni a don Carlos a veces. Una semana. No me puedo ir. Una semana. Porque parece que aquí se desarma absolutamente todo. No entiendo por qué ustedes aplauden a Gabriel. Como esta clase de administrador que toma grandes decisiones cuando lo único que hace es tomar ideas estúpidas.
malas decisiones, prácticamente parece ustedes tomando malas decisiones en la vida. Ah, bueno. Sin embargo, tengo que aceptar que soy un hombre de negocios preparado. Y aunque Blaze falló el día de hoy, y también recibirá su castigo, tengo absolutamente todo preparado. Así que para la Copa Pragati todavía me quedan dos fichas, como Clan y Malcomplex. Por lo tanto, el objetivo sigue siendo el mismo. Así que tengo otras prioridades, como dedicarme en este momento a extinguir al andrajoso de Crónico. Y eso, o para ello, tengo a Clan, el cual se va a encargar de él, ya sea dentro o fuera de este ring. Hey, ahí viene el mejor jefe del mundo, el jefe más tuanis, el más jovial, con el que se puede echar una birra si le da la gana, el señor Gabriel Arias. Don Carlos Cachetes de Ayote. Un gusto y un placer verlo por primera vez en... No sé, usted nunca está aquí. Pero bueno, venimos a hablar de cosas más importantes. Venimos a hablar que, por ejemplo, su amiguito, títere este, Khan... ¿Cómo es que se llama? Clan, Gabriel, Clan. Clan, Clan. No puede acercarse a Crónico a menos de que estén en una lucha donde todo el ambiente esté controlado. Y claramente usted, como amigo de las artes oscuras, hizo que Clan hiciera algo la vez pasada para deshonrar las joyas de la familia. Así es que yo también me metí en esa cláusula y espero que su pequeñito cerebro de cristal lo entienda. Ok, me está diciendo entonces que Clan ya no lo puede tocar usted. Correcto. Perfecto. Ah, no, y ahora ya está dentro. Muy bien, que no sepa leer la letra pequeñita. Esto es terrible. Bueno, yo voy a decir algo. Qué guantazo. No me gusta, qué no guantazo. Estoy de acuerdo, pero es un Carlos Ernesto es un absoluto experto en recovecos legales y los usó a todo lo que podía. No, qué guantazo. Qué guantazo, oiga, pero ni Mike Tyson lo noqueaba uno así, ¿verdad? ¡Pa! De una vez lo mandó a dormir. Sí, sí, lamentablemente, pues bueno, estas situaciones cada semana van escalando más. Ya en algún momento Don Emma también había llegado a lastimar físicamente a Gabo. También con algún tipo de cachetada, si no me equivoco, pero ya es, yo creo que eso es terrible. Eso ya es una colisión inminente. O sea, bueno, ya están en curso de colisión, o sea, definitivamente. O sea. En algún momento, y para nadie es un secreto, en algún momento el control de la empresa va a tener que ser 100% de alguien. Y bueno, pues mientras haya dos personas dirigiendo la empresa que no están de acuerdo para absolutamente nada, este tipo de situaciones lamentablemente. Lo único que se pusieron de acuerdo fue para sancionar a Fash. Increíblemente no, fue lo único que se pusieron de acuerdo alguna vez. Lo que pasa en todo lado, básicamente. Al final, pues, cuando hay gente o hay muchas corrientes que tienen una forma diferente de pensar, solo una crisis a gran escala podría ser que esas mentes pues empiecen a pensar de manera conjunta, como pasó con Fash, por ejemplo. Y yo no sé si ustedes lo han pensado, ustedes dos, pero nadie está exento de este tipo de cosas. Creo que ni siquiera nosotros. No. Por eso es que yo me comporto. Porque no saben cuándo pueden llegar y ¡pá! Le meten un guantazo, les hacen una... No es como que Víctor no se comporte. No, o sea, corrió suerte con Ricky Fisher, por ejemplo. O sea, corrió suerte de que Ricky, pues, es un caballero y no procedió a Ricky, más. Pero... Ricky es caballo mío porque se unió a Flora, entonces... Sí, qué gran cambio. Sí, pero la semana antes no. Pero el punto es ese. Al final, pues, bueno, nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo, estamos aquí... Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Exactamente. Nada estamos más. Aquí haciendo para lo que nos pagan por hacer a cada uno de nosotros. Y no queremos, Fash, por favor, no me mande DMs, segunda petición. Va que lo funan. Sí, porfa. Pero en general eso, ya la situación de violencia está escalando y bueno, esto no va a parar de verdad hasta que alguno de los dos tome control total. Que después de Vendetta iba como a
bajar un poco, pero no, más bien ha subido la intensidad. No ha parado de subir. Cada vez que están Carlos Ernesto Larrivera y Gabo en un mismo lugar, sacan chispas, no sé, o sea, yo la verdad, como digo, eso va en curso de colisión. Bueno, también hay que tomar momento en cuenta que Gabo en Vendetta pierde a su mayor aliado, y a partir de ahí tiene que empezar a reconstruir su equipo de trabajo, podríamos llamarlo desde ese aspecto. Me parece que gana un poco de credibilidad con la victoria en Vendetta, porque recordemos que antes de Vendetta nadie se le quería unir. Antes de Vendetta, lamentablemente, pues no tenía control de nada en la empresa, entonces pues eso le ocasiona que en ese momento pues nadie quiera hacer negocios con él. Pero bueno, afortunadamente ya Gabo tiene el 50% de la empresa. Yo personalmente espero que algún día tenga el 100% para que se acaben estas locuras. Estas locuras que continúan, porque no se ha detenido, sigue pasando, y vamos a ver entonces qué es lo que está pasando con los jefes. Aquí y aquí, pues, son tan predecibles. Tranquilo, ¿qué pasó, cachita? Por lo visto, en el momento que suena la campana, mi muchacho va a destrozar el suyo fácilmente. Se tiene que guiarle la memoria, se le debiliten los recuerdos, se le olvidan las cosas. Porque según yo, cada vez que Crónico se ha enfrentado a esta bola de músculos, pierde. Y, a ver, si mal no recuerdo, en el evento anterior, su pared, enforcer, guardia de seguridad, gigantesco, del rojo y negro, tiene la misma suerte que la liga con los títulos y él con las victorias. No gana nada. Entonces, ¿a qué están dando? A ver, Gabriel, hay una diferencia muy grande entre usted y yo. Mientras que usted tiene su único huevo en la canasta, yo todavía tengo a Clan y a Malcolm Twins. Así que, siga pensando que lo va a lograr. Primero es Flex, conozca quién contrata. Segundo, yo, el Crónico, nos preparamos. Eso es lo que hacen los ganadores. Casi que se los imagina uno a ellos dos en un ring. Sí, yo pienso que eso sería lo más sano. En algún momento sí. No creo que vayan a llegar a luchar, porque no creo que lleguen tengan, digamos, el entrenamiento adecuado, porque recuerden que hay que prepararse, muchachos, son profesionales y no queremos sacar a Gabriel ni a don Carlos Ernesto Larrivera. Pero no descarto que pase nuevamente una situación muy parecida a la que pasó en Vendetta, en donde pues escogen cada uno un caballo de guerra, que ya pues básicamente estamos viendo más o menos quién puede ser quién, y a partir de eso, pues, una lucha y ver qué pasa. Se le están jugando a estos cuartos de final. No sé si la Copa Pragati, aparte, porque aquí lamentablemente pues hay muchos contratos y muchas cosas que tienen letras muy pequeñas, entonces no sé si al final la Copa Pragati también vaya a traer algún beneficio a alguno de estos dos, pero yo también quiero recordar a mi querido jefe Gabriel y a don Carlos que no solo hay gente de los entes del azar y no solo hay gente también que esté con Gabo en la Copa, también tenemos muchas otras superestrellas que están buscando esa oportunidad de ganar y de ser Tyler Hawk, de ser uno de los primeros retadores. Está Dragon King, que es el único que tiene oro de momento en la empresa. Está, bueno, Marty Dragonetti, que va a ser uno de nuestros invitados internacionales, que viene desde Argentina, que ya incluso están en Instagram, pueden buscarlo y nos dejó un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que se están centrando mucho en esa rivalidad y quién sabe si no les termina pasando factura a futuro por apostarlo todo a estos octavos de final, porque recuerden el primero y después tenemos dos luchas más antes de Star Crash, que va a ser el final el 30 de abril. Yo creo que, a ver, sacan chispas, como lo digo, o sea, esto está más caliente que un clásico domingo a las 11 de la mañana, sí, verdad, o sea, me parece que, no sé, algo va a tener que llegar a una conclusión, esperemos que sea pronto, por el bien de todas las partes involucradas, tanto nosotros como los entes del azar, como el Team Gabriel, porque no sé, no tienen nombre, ¿verdad? Rivalidades que sacan que pueden beneficiar, pero la pregunta es ¿a quién? Eso es justo lo que vimos en la siguiente lucha con Tyler contra Lisa. Una lucha de esta rivalidad que continúa, lo que seguimos viendo con Flora, lo que seguimos viendo con esta historia. Es un día importante para Ramsés. Hoy lucha por la Copa Pragati, pero espero que lo que les voy a decir no le afecte, porque
Sería una lástima que José entrara a una depresión otra vez. Como cuando su padre lo rechazó, ¿verdad? La vida de José no es fácil. Muchas veces su familia intentó retenerlo, pero él, su ego, no lo dejó ver que solo querían ayudarlo. Y aún así él los abandonó. José prefirió abandonar a su familia. Y claro que los extraña, pero no tiene el valor de volver a verlos a la cara. Es una pena. Y yo, de verdad, no, solo quiero que ustedes entiendan qué es José, qué está haciendo. Es una pena. Y por cosas como esta, José se creó esta pseudo secta. Y creo que todos ya vemos el patrón que nos gusta. Hombres altos, de ojos claros, rubios, musculosos. Creo que todos entendemos por dónde va esto, ¿verdad? Latinoamericana para el orden. Y hablando de esos. Mira, yo de verdad ya no entiendo que usted se siga metiendo en problemas, que usted siga en estas cosas. Mira, Lisa, esto ya no se trata de ganar o perder, esto se trata de lo que usted está intentando hacer con su futuro. Le digo, usted se está metiendo en un lugar muy peligroso. Aléjese. Y nada más le quiero decir, porque hoy Ramsés tiene una lucha muy importante por la Copa Pragati, y de una vez se lo advierto, usted no va a intervenir en esa lucha, y nosotros nos vamos a encargar de eso. Alisa, escúcheme bien, usted y yo nos conocemos, así que ponga atención. Usted lo único que va a lograr es que el labrador, el artista Ramsés, acabe con su carrera. Pero nosotros vamos a darle una oportunidad. Una oportunidad de que se arrepienta de ese plancito de destruir a Flora. O si no, nos veremos obligados a actuar. Tyler Kaiser, yo no voy a dejar esto de lado, ni aunque eso signifique dejar de luchar. Porque Mentor está conmigo y a mí nada me va a pasar. Porque Mentor está conmigo. Estúpido. Dice la palabra del labrador que hombre advertido, su queja aleja. Un referee. ¡Tyler! Quien sea, y en este caso es igual. Y esta lucha era única y exclusivamente para sacar a Lisa del camino para la siguiente lucha, para asegurarse de que no tuviera algún as bajo la manga de parte del labrador para ayudar en esa causa contra Flora. Pero ¿hasta qué punto eso funcionó? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero sí, me parece que es la lucha más ajustada que ha tenido Tyler Hawk en mucho tiempo, me sorprendió. Yo siempre lo he dicho, para mí Alisa es la mejor luchadora de Costa Rica a nivel nacional, y nos da unas tremendas luchas intergénero, me parece. Pero sí, yo creo que por una cuestión de momentum, por una cuestión de fuerza inclusive... me parece que Tyler Hawk era obvio que iba a ganar, vemos por momentos. Bueno, bueno, y que Kaiser estuviera ahí ayuda. Que Kaiser estuviera ahí ayuda, pero es lo que yo he venido diciendo todos los After Riots. Se está metiendo en la boca del lobo. Se está metiendo en la boca del lobo. Bueno, ya. Bueno, yo no diría que se esté metiendo en la boca del lobo sin una justificación y sin un objetivo que se está cumpliendo, porque a pesar de que, bueno, Alisa no se termina llevando la victoria en esta lucha, pues el objetivo sigue intacto y el objetivo es acabar completamente con Flora, acabar completamente con un Ramsés que cada día, y a pesar de que, insisto, Alisa no se logra llevar la victoria en esta lucha, cada día se ve más débil, cada día se ve más perdido. Bueno, más adelante, no quiero adelantarme mucho, pero más adelante vamos a ver el por qué estamos diciendo esto. Pero sí, efectivamente, tanto la enseñanza que ha hecho Mentor y los pasos que ha hecho tomar Alisa en estas últimas semanas,
como la misma Alisa han estado materializando toda esta situación que ha tenido a Flora con los pelos de punta y que a día de hoy aún parece ser que no va a solucionarse pronto. Momento en el que Alisa pone en segundo lugar su integridad física, pone en segundo lugar incluso el resultado de la lucha. Ah, eso sería una lástima que ella... Sí, 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 y con un resultado... con una forma de ella de actuar que confunde a Flora, que confunde hasta llamados expertos en lucha libre, que ven esto, no lo entienden, pero lo importante es que el resultado se da, porque Flora se va confundido, hay gente que se va confundida, pero el resultado se da, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo sigo teniendo más preguntas que respuestas. Se lo advertimos, ¿verdad? Yo creo que esto es tema terminado. Ya, esta muchacha nos deja de molestar. Usted se sale del camino del labrador y el camino de Flora, ¿oyó? Alisa, entienda. ¡Aléjese del labrador! Entienda que usted fue lo peor que tiene esta empresa. Usted fue lo peor que me pudo haber pasado a mí. Ojalá nunca lo hubiese conocido. Asquerosa. Uy, no, eso estuvo horrible, eso estuvo horrible. Agreguemos la integridad psicológica. Sí, aquí, bueno, para recalcar y que la gente no se me preocupe en casita, nada le pasó a Lisa. El tema de la rodilla fue simplemente una estrategia para lo que más adelante vamos a ver. Un poco de inteligencia en una lucha que ella sabía que por fuerza bruta y por sus capacidades... de fuerza, valga la redundancia, pues no iba a lograr llevarse. Es una lucha que al final pues se sacrifica una victoria en pos de un bien aún mayor. Ahora, yo como digo, cada semana que sale Lisa tengo más preguntas que respuestas. Veo más cosas, yo creo que ya estoy sospechando a todo el mundo que sea mentor, ya estoy pensando que es León Montes, que es Víctor Romero. Incluso empiezo a sospechar que soy yo ya. Estás pensando que es Carlos Ernesto de la Rivera. También, es que es definitivamente, definitivamente algo está pasando. Mentor conoce a Ramsés desde antes, conoce toda su vida. También está la figura del tal Cóndor que todavía no se nos ha aclarado quién rayos es. Entonces, esta historia va para largo. Sí, sobre todo porque en esta vez fue cuando más tuvimos un poco más de luz sobre esta historia. Sí, al menos el show pasado pudimos ver un poquito más allá. Igual a cuentagotas seguimos ahí sin saber absolutamente, sin tener una idea clara de quién pueda ser mentor. Definitivamente, y de una vez se los digo, no soy yo. No conozco, insisto, yo conocí a Ramsés en el momento en el que yo empecé a ver RWA. Eso diría mentor. Mentor cuando salga va a decir quién es y demás, pero por el momento pues lamentablemente nos queda esperar a ver quién es mentor, quién es el cóndor, qué va a pasar con esto. A mí me tiene comiéndome las uñas desde hace como 2 meses que empezamos con este asunto de las cartas. Me parece que no sé. Entonces veamos un poco más de esto, porque continúa la historia. Vamos a ver qué más pasó en relación a esto. Bien, salimos de esta. Era muy peligroso tener a Tyler y a Kaiser juntos, pero siguió mis pasos y logró distraerlos para entregarle a José nuestro mensaje. Eres una hija buena. Ahora la estrategia será diferente. Espero pueda entender que hay que esperar. No sabemos cuándo ni dónde puede volver a atacar Flora. Solo espere mi señal. No me voy a desaparecer por completo. Solo me comunicaré cuando sea el momento. Esto es para que nuestro futuro sea brillante. Gracias por comprenderme. Gracias por ayudarme. Ya pronto estaremos juntos. Por lo pronto, celebremos que hemos derrotado a Ramsés. O por ahora, lo hemos hecho sufrir al menos. Un paso más hacia la gloria. Atentamente, mentor. Estamos muy cerca, mentor. Nuestro golpe definitivamente no fue el último, pero sí fue uno muy fuerte. Y no vamos a descansar hasta eliminar por completo a Ramsés de nuestro panorama. Solamente espero nuestro futuro. Un paso más. Entonces, golpe y retirada. Golpe y retirada. Es eso. Me parece raro. Porque yo creo que ya está para el knockout. Después, vamos a verlo.
a ver, más adelante, pero en una batalla de este calibre, pues hay veces que hay que cambiar un poco la estrategia, no se puede afrontar siempre todo desde la misma perspectiva. Y bueno, en este caso, pues la estrategia de Alisa y Mentor al principio era muy clara: atacar a los miembros de Flora. Obtuvo un par de victorias con los miembros en contra de los miembros de Flora, pero bueno, esta vez tuvimos, como les digo, que sacrificar una victoria en pos de un bien mayor, de un objetivo mucho más grande, que es pues el de extirpar a Flora de RWA y de Latinoamérica en general. Sacrificio de una batalla en medio de una guerra, completamente. Sí, bueno, me parece que mientras más tiempo le den para recuperarse, el peor león es el que está herido, ¿verdad? Y el que está lamiéndose sus heridas, recuperándose, si le dan tiempo, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que esto es una equivocación táctica, lo voy a decir de una vez, es una equivocación táctica, y me parece que Flora puede levantarse más fuerte que nunca, con Ramsés más fuerte que nunca. Vamos a ver qué va a pasar, porque igual, insisto, esto no me aclara a mí absolutamente nada. Yo creo que quedamos más confundidos aún después de esto. O sea, la figura de Mentor está en un velo de misterio absoluto para nosotros en RWA. Y eso es justo lo que Mentor diría. Es que puede ser él también. O sea, también Mentor puede llegar y empezar a decir, no, es que es este, es que yo pienso que es este, para al final hacer ahí la jugarreta de que no lo descubramos. Pero bueno, suerte en sus futuros proyectos para José, esperemos que le vaya muy bien, ya que Ramsés parece ser que, no me voy a adelantar mucho, pero parece ser que Ramsés poco a poco va desapareciendo, pero sí, muchísima suerte y que José pues se vaya sintiendo mejor. Vamos a ponerle un paréntesis a esta historia y vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Ahora vemos a Clan y Nero. Y bueno, ahora que tenemos a Nero aquí, lo vamos a tener muy pronto acá en el estudio. Creo que lo que más me interesa preguntarle es si está bien, porque qué cosa más horrible lo que vimos, definitivamente. Un castigo terrible, el que sé yo. Yo en algún momento hablaba con Víctor que esto, más allá de la lucha y de las facciones y demás, yo no sé qué estaba esperando el árbitro para hacer la señal de la X, porque me parece que en algún momento sí lo vi muy afectado del hombro. Qué dicha que pudo continuar, porque me parece que los dos nos dieron una gran lucha. Dio, ya después se le dio el chance, se le preguntó. Se le preguntó que ¿de verdad quieres luchar después de esto? Correcto, en algún punto, pues ahí el referee Huerta se acercó y le dijo: Nero, ¿cómo estás del brazo? ¿Cómo te sentís? ¿Puedes continuar? Este castigo de prensar o enredar el brazo en la silla y después, con todo el peso, llegar y cerrar la silla de golpe, pues pudo haber causado algún tipo de fisura o algo en Nero. Afortunadamente, insistimos, pues parece ser que nada pasó. Igual vamos a conversarlo con él más tarde. Pero en general sí me preocupó, fue una lucha que la vi al borde de la silla, una lucha que sufrí en carne propia, aunque no era yo quien estaba recibiendo ese castigo, porque realmente ese brazo parecía como si fuera un muñequito de Lego, si en algún momento simplemente se lo desprenden y bueno, Nero a tres extremidades básicamente. Y volviendo un poco, sin ahondar en el tema, solo les dejo una pregunta ahí en el aire, viendo esto. Hablando de estas comparaciones que estábamos haciendo de Sky, de Nero, de lo mismo que estaba diciendo Sky. Sky hubiera continuado con la lucha. Habrá que verlo. Pero sí, en este caso, aquí tenemos a otro caballo de Bruce. Sí, bueno, yo creo que Clan al principio de la lucha lo fue llevando donde él quería. La lucha, como insisto, física, fuerte, de golpes fuertes, duros, pero... daba esos pequeños giros, Nero castigaba, y no sé si también al final por confianza o por lo que ya le hemos visto, que como él busca castigar y castigar y castigar hasta que ya está satisfecho en su mente tan, no sé, críptica. Sí, yo creo que digamos, ahí fue donde pecó tal vez Clan para llevarse la victoria. Como dije, fue un sábado casi, excepto por la victoria de Tyler, fue un sábado negro prácticamente para... Y bueno, la victoria de Regulus también, porque yo lo dije durante la lucha. Bueno, y hablando de Sky... Sí, aquí esto a mí me sorprende mucho, porque en teoría pues Sky y Dante están haciendo negocios con el jefe de Clan. Porque precisamente pues muchas de las situaciones y el hecho de que Nero del Rey esté enfrascado en una rivalidad con Draco es porque el mismo Don Carlos de la Rivera fue quien aprobó esto. Entonces, en teoría, eso me preocupa un poco, y al final, pues bien que mal,
una cosa que le termino yo de siempre decir a la gente es que las intervenciones a veces terminan afectando más al luchador de lo que terminan ayudándole. En este caso, pues esa distracción de Draco termina distrayendo más a Clan de lo que termina distrayendo a Nero, que con su llave Border City se termina llevando la victoria, una victoria muy valiosa, una victoria que pues también pone sobre la mesa el nombre de Nero del Rey, el calibre que tiene. No les voy a mentir, yo no vengo a vender humo. Esta situación ha sido muy complicada. Sky, por más de 10 años que te conozco, por más de 10 años que he deseado por el momento de enfrentarte, hay solo un problema. El Sky que yo no conocí no era este, que se deja engañar por manipulaciones. Bien, dígase. Todo lo que has hecho y estás haciendo lo estás echando por la borda, solo por ganar. ¿Por qué se calla antes? Sky, es por eso que Nero del Rey se ha preparado continuamente. No importa cuándo sea, pero Sky, tu reto, donde sea, cuando sea, como sea, Nero del Rey está preparado. Y una última cosa, la joya del wrestling te va a enseñar cómo salvar la lucha libre nacional. Hermosas palabras. Y bueno, pues eso, ¿verdad? Al final, lo que para terminar un poco ahí la idea, eso, al final pues Nero nos termina enseñando de su dureza como luchador y termina llevándose una victoria en una lucha que a priori, desde los primeros 5 o 10 minutos, parecía que iba cuesta abajo y que realmente no iba ni siquiera a poder terminar. Sí, bueno, yo creo que el problema ahí fue la osadía de pensar Dante que le podía dar órdenes a Clan cuando con costos don Carlos Ernesto La Rivera y don Emma lo controlan. O sea, es que es... mucha arrogancia, demasiada. Es demasiada arrogancia. Es que es demasiado. O sea, ¿cómo vas a tratar de darles órdenes a un hombre que nada más le dicen, tome, vaya, despedace y... O sea, es como, no sé, como decirle a un mecánico cómo tiene que reparar tu carro, o sea... Con el carro en movimiento viniendo hacia ti, así de peligroso. Sí, es. Algo así, más o menos, sí. Sí. Y reverse. Interesante ver que si hay algo que Nero mantiene, si hay algo que Nero sigue teniendo ahí, es el respeto. El respeto por Sky, el respeto por todo lo que Sky representa, eso no se ha ido. Eso sigue ahí y Nero quiere verlo de vuelta así. De hecho, en los pocos fanáticos que apoyan a Sky, lo apoyan realmente por ese tipo de valores, porque tienen ese recuerdo de ese Sky que realmente sí se comportaba de forma heroica, que realmente sí se comportaba de forma justa, pero bueno, quizás ahí podríamos entrar en el debate de si Dante pues termina quitando toda esta terminología y todos estos elementos que estaban alrededor de Draco y termina implantando unos nuevos que... Yo se lo dije a usted la última vez, en RWA hay que hacer lo necesario para llevarse la victoria. Y si eso implica dejar de lado esa deportividad por querer jugar de bueno para llevarse las victorias, hay que hacerlo. Punto. No hay más. Los resultados hablan por sí solos. Escúchalo usted, porque en dos semanas... Esa narrativa cambia. Sí, en dos semanas, cuando uno de los caballos de él pierda por un error arbitral o por una interferencia o X, va a estar llorando. Cuando pasan a favor de él, él no dice nada. No, y cuando pasan en contra, me lo banco, como dije ahora al principio del programa. Claro. Vengo aquí a pedir VAR. Te acabas de pasar 10 minutos en la lucha Sky Draco contra Dante diciendo, es que la intervención el wrestling, perdió la lucha, llora el cuadrilátero. Una cosa es puntuar que la intervención de Draco, pues en cierto punto sí termina, bueno, en este caso, en detrimento de su caballo, ¿verdad? Eso perdió es puntualizar. Eso es puntualizar. Llora el cuadrilátero. No venir se aquí, entristece la campana, dice. No venir aquí durante 45 minutos a cámara a decirle, don Carlos, por favor, yo que soy tu hijo favorito y este año me porté tan bien, para Navidad me puedes regalar un VAR. No por vengo supuesto, a hacer eso. O sea, es no vengo que pasar. A hacer eso. Y continuando un poco con esto de la carrera de Nero, ¿hacia dónde va ahora? Vamos a ver qué pasa con la familia. Suena extraño, pero sí tiene que ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Se nota que somos un gran equipo.
Y como familia que somos, somos bien unidos y por ella hacemos cualquier cosa. Padre, es momento de que nuestro trabajo sea reconocido. Usted como líder y nosotros como sus leales ayudantes, ¿verdad? Lápida. Ya entiendo por qué Elías se desespera tanto. Sí, bueno. Yo sé que algunas veces no salen las cosas como queremos, pero tenemos que aceptar y apoyar a nuestros hermanos tal y como son. Así que, tranquilidad ante todo. Hola, Lía. Hola. Hija. Ocupamos hablar de algo muy serio. Pero, para tranquilidad de todos, no tengo ninguna enfermedad después de besar a Tony. Ok. Qué asco. Pero es que hay algo que me tiene incómoda. Que es que la pía no reacciona. Es como cuando yo le cuento un chiste. Es demasiado lento. Ok, ahora ya lo entiendo. Pero es que, padre, esto no puede seguir así. Ok, a ver, hija, tranquila. A ver, por lo pronto, tenemos que tener tranquilidad. Y yo sé que las cosas van a ir mejorando porque ya se ha venido dando así. A ver, yo quiero dar el paso al frente. Quiero ser la elegida por usted. Yo trato de que la familia tenga éxito, que surjamos. Pero es que, o sea, no entiendo, es que no hace nada. Ok, a ver. Yo sé que ya sé qué podemos hacer. Por aquí andan los jefes cerca. Voy a hablar con ellos. Voy a hacer algunas consultas. Y tranquilidad. Siempre unidos. ¿Ok? Melissa, vienes conmigo. Ok. Nos vemos, chicos. Le voy a enseñar cómo se hace. Ríase. Ríase todo lo que quiera. Porque el que ríe de último, ríe mejor. Y bueno, justo a eso me refería. Ahí, ese es el siguiente desafío de enero. Una lucha mixta en parejas. Qué bonito. Qué bonito ver este tipo de cosas. Sí, sí, bueno, Lía, que de Vendetta no la veíamos en el ring. La veíamos por ahí siempre acompañando. Bueno, la semana pasada dándole la asistencia a su padre. Pero sí teníamos ya ratillo de no ver a Lía. Que precisamente su última lucha fue también contra Lisa. Entonces, pues, conocidas en el ring. No estoy seguro, bueno, quizás para Nero también debe sentirse especial luchar contra un veterano como lo es Brujo, claro, que es el padre de todos, pero sí un poquito disfuncional el tema ahí en la familia, pero a ver, sí, en yo, todo lado pasa, en todo bueno, lado pasa. Bueno, yo no sé, o sea, yo creo que es Lápida es más lento que la computadora que usaba yo en 2005 para procesar, yo creo que entiendo un poco la parte de Lía que está ya un poco desesperada con la cuestión de Lápida. Es que ella se está matando por ver cómo surge la familia, porque lo hizo la semana antepasada con el beso a Tony, que fue para mí un pase de la vida para que metiera el gol en el Brujo, ¿verdad? Y ¿cómo es que se llama? Y lo ha estado intentando hacer cosas, o sea, me parece que Lápida, a ver, no hay que achacarle tampoco cosas tan malas a Lápida. Con Lápida obtuvieron su primera victoria, que fue justamente contra Tony otra vez y Dragon King. Yo creo que ya se le está haciendo costumbre a la familia. Yo te veo así como un poco molesto porque no hubo chiste hoy. No, por dicha. Es más, que sigan así. Muchas gracias. No, yo sí. Muchas gracias, Lía Knight, por no honrarnos con su comedia el día de hoy. No, yo sí en el After quería Riot, comedia. Yo sí quería chiste hoy. De esos chistes al final terminan ahí a, vea, si en cuenta familias, chiste, vuelven a perder. En las reuniones familiares, esos chistes son un éxito, madre. Me han servido muchísimo y ya esta semana voy sin material porque, bueno, no hubo chiste. En efecto, sí, no hubo comedia. Y no quienes hubo. Van también muy en serio son Nero y Alisa para esta lucha. Vamos a ver qué es esta cocinando. Alisa, voy a decirle que usted es una guerrera. No puedo creer cómo usted se ha enfrentado a esos tres y usted sola. Wow.
Muchas gracias, Nero, pero esto no habría sido posible sin ayuda de Mentor. Mentor, ¿y al final quién es Mentor? Bueno, no nos conocemos en persona, pero sé que es alguien muy sabio. Mentor me ha enseñado muchas cosas en muy poco tiempo. Se nota que es alguien con mucha experiencia. Mucha experiencia. Ya quisiéramos todos tener una persona como Mentor para que nos ayude. Pero bueno, no sé si ya usted vio la cartelera del 18 y nos toca luchar juntos. Vea, yo tenía una idea. Hablemos, planeemos, tengamos algo bien claro para que entonces cada vez que hagamos algo estemos un paso más. Un paso más hacia la gloria. ¿Mentor? No, yo no soy mentor. Yo me refería a un paso más a la victoria. Ah, sí, 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 eso, la victoria. Pero bueno, nosotros no nos podemos salir de este plan, no podemos dejar todo de lado. Sé que lo vamos a hacer muy bien. Entonces, ¿qué le parece si vamos, si hablamos? Sí, bueno, creo que después de este evento ya me deshice de Ramsés, entonces creo que puedo ayudarlo a ganar esta lucha sin ningún problema. Entonces, planeamos. Vamos. Yo estaba seguro de que era Mentor, yo sabía que era Mentor, bueno, pensé que era, y no, tampoco. No, bueno, yo creo que Alisa está igual que yo, ya sospechando todo el mundo que sea Mentor. Y no solo eso, la veo muy dormida en los laureles, Alisa, yo creo que no debería confiarse tanto, ¿verdad? O sea, está bien, golpeó a la cabeza de Flora, pero recordemos que tiene dos esbirros por ahí muy, muy leales. Y yo creo que no debería dormirse en sus laureles. Bueno, hay que ver si esos se van a mover sin que Ramsés se los indique, ¿verdad? Porque al final, pues, también hemos visto que cuando algo no sale como el labrador quiere o como José quiere, pues, al final termina enojándose, ¿verdad? Como siempre, haciendo las rabietas de las que Alisa tanto nos ha hecho ver que existen. Y bueno, pues al final, insisto, yo creo que un ratito de descanso, un momentito de paz antes de que la guerra continúe, porque esta guerra no ha terminado y no va a parar el próximo fin de semana, definitivamente va a continuar. Entonces, pues un poquito de paz, un poquito de disfrutar ahí en el ring, porque al final pues también le toca contra una rival que, insisto, ya conoce. Enfrentar a Brujo siempre es un sinónimo de tener una lucha en donde hay mucha experiencia involucrada y también pues te puede ayudar a tu carrera. Y por el lado de la familia, pues creo que es quienes están o son quienes están más presionados realmente a ganar esta lucha, porque al final están enfrentando tanto a la cara masculina de la compañía como a la cara femenina. Y los elevaría a otro nivel si logran ganar. Ahora, yo creo que Alisa, volviendo al tema de quién es Mentor, creo que Alisa ya está sospechando a todo el mundo. El otro día, no sé si a Víctor fue el que se le acercó a preguntarle si era Mentor también durante el evento. Sí, me pasó algo como lo que le acaba de pasar a Nero. Dije alguna frase que, bueno, debe de estar entre las enseñanzas de Mentor. Sin embargo, sí tuve que recordarle que pues yo también estoy siguiendo las enseñanzas de Mentor y que también me estoy instruyendo con él. Para justamente saber. Justamente lo que Mentor diría. Yo creo que por eso es que ella se me queda viendo también. Yo creo que ya todos estamos así como que, ¿quién es Mentor? Creo que es como la pregunta más fuerte. Sí, al final, como les digo, cuando ya usted empieza a conocer en lugar de la película, ¿dónde está Wally? Van a sacar, ¿dónde está Mentor? Para sí, es que bueno, al final es eso. Al final, pues cualquier cosita que te recuerde un poquito a alguien que no conoces personalmente y que te tiene rodeado en un misterio, pues evidentemente te va a disparar un pensamiento, uy, esta persona es. Pero sí, también me pasó el evento pasado, llegó y se me acercó algo, estaba hablando con alguien y se me salió una frase que pues aparentemente puede ser algo de lo que Mentor le ha enseñado a Alisa y empezó, oh, Mentor, no sé qué, y fue un momento bastante ahí. Incómodo. No, diga, no incómodo en realidad, pero sí fue como raro, fue como, no, Alisa. Cuando no es raro es incómodo. Sí, sí, bueno, sí, puede ser, pero la verdad. Yo reitero que toda esta estrategia de Alisa y de Mentor me parece increíble, me parece que va pasos adelante, me parece que es algo súper pensado. Yo definitivamente veo a Alisa así como en un juego de estrategia, en como estos juegos de estrategia de computadora, de tiempo real, para el cual definitivamente se necesita buen equipo, pensando un poco en eso, que es justo y lo buena que... Y buena guía. Lo que, ¿ah? Y buena guía. Exactamente, también. Y buena guía, que es justo lo que Mugen ofrece con el equipo. Ya sea tarjetas de video, equipo, periféricos, accesorios, todo lo que sea necesario para gaming, Mugen te lo da. Puedes ver todos sus productos en tienda.crkaizen.com.
Y ya, para sus streaming, Víctor, que los ven como 5 personas, pero bueno. No, me ve menos, ni el Tato me ve, pero pero lo importante es que Bruce es una de esas personas. Sí. No, el pendiente siempre, pero el hasta asunto... Hasta le doy todo, porque me da lástima. El asunto es ese, digamos, pues sí, por ejemplo, yo que quiero cambiar mi tarjeta gráfica, tengo ya en mente, a final de año, eso sí, porque soy pobre, no me alcanza todavía el salario, que me quiero comprar la más tuanis, la última modelo, y de ahí, lamentablemente, pues no me da el salario, me tengo que esperar a que caiga el aguinaldo. Tanto de mi trabajo como el de aquí, pero cuando lo tenga, muy probablemente donde vaya a comprar esa tarjeta va a ser en Mugen. Y los juegos no le alcanza porque le paga a Gabriel, por eso es. Ah, estaba pensando yo. Sí, a mí me paga Gabriel, pero no estoy obligado a que si me cometo un error o algo, me metan en un calabozo. Eso también, punto para los dos. Y hablando de juegos, los juegos mentales continúan, pero continúan en el ring, porque luego vemos a Ramsés contra Regulus y... el final fue absolutamente inesperado. Sí, no, el final inesperado. Fue inesperado. Y aquí está yo con la incógnita. Yo creo que yo lo dije durante el House of Rayos. ¿Quién iba a intervenir? ¿Si Melissa Blair o Alisa? Sí, estaba yo sí con la incógnita. Esa es una buena pregunta. Sí, igual, exactamente igual que Bruce, estaba yo en esa misma posición. Al final, pues, ambos están inmiscuidos en rivalidades, o en ese caso en problemas con gente que, pues, no es, al menos en el caso de Regulus, no es alguien que podríamos decir normal. Más bien, Melissa, el problema de Regulus es de carácter paranormal en este caso. Y con el tema de Ramsés o José en este momento, pues eso, el que está metido en una rivalidad con Alisa, que busca destruirlo y que busca acabar con él, definitivamente, y acabar con el proyecto de Flora. Y un luchón, como siempre. Ya habíamos visto a esos dos juntos luchar. Sí, me parece, bueno, estuvieron en la Fatal de 4, también me parece que en algún eventillo de los que lamentablemente pues todavía no estaban televisados, también hubo acción entre estos dos, pero creo que esta lucha en general, esta al menos, fuera de que sí, fue un luchón, de que hubo una calidad inmensa en el ring y acción por todos lados, creo que tuvo también un factor muy especial. Fue una buena lucha. Me parece que los dos nos entregaron todo lo que tenía que entregar. Pero conforme avanzaba la lucha, veíamos, y yo lo señalé, creo que durante el House of Riots, comportamientos de Ramsés que no había visto. Me parece que se empezó incluso a frustrar en sobremanera por situaciones que se daban en el ring. Y bueno, tengo que decirlo, le doy la razón a Víctor. Regulus, cada vez que sale del ring, se ve mucho mejor físicamente, o sea, me refiero, cada vez que sale, cada semana lo vemos, se ve mejor. Y no es que se viera mal en algún momento, pero es que es impresionante. El tema con Regulus no es solo que físicamente se ve de $1,000,000, como decíamos en la transmisión, sino que también el tema con Regulus es que cada día saca nuevas movidas. Si tiene que tomar la movida de un compañero, y yo lo asocio con un villano de Marvel que se llama Taskmaster, por ejemplo, que es experto en eso, en tomar movimientos, en tomar formas de luchar de sus oponentes y perfeccionarlas y hacerlas incluso mejor. Y eso fueron un par de movidas por ahí que vimos de Regulus, un bombazo de trueno azul, por ahí también una variante del sello real de ahí Kaiser. Vemos una Claymore incluso. Incluso sí, también por ahí se vio, eso es lo que les digo yo, esta variante del sello real de Kaiser. Y al final, pues, a pesar de todo esto, de este super pisotón que venía de parte de Regulus, no sirvió para llevarse la victoria en contra de Ramsés, y tuvo que pasar, tuvo que haber una distracción, tuvo que haber este bajón que recibió, este suceso que vamos a ver ahorita más adelante, que termina pues llevándose a Ramsés al abismo, o en este caso pues trayendo a José a la luz. Una lucha llena de emociones en todo, desde la lucha en sí hasta el final. Aquí veíamos el mutilador de monarcas, una llave, por ejemplo, que con esta llave trae Ramsés a Kaiser a sus filas de Flora. Y este fue el punto de quiebre. Y aquí fue exactamente el punto en donde ya, aquí Bruce y yo quedamos completamente sin palabras. O sea, quedamos peor de Fash haciendo equipo con Joven. Ahí solo se oía Elías, porque tenía que seguir narrando todo lo que pasaba en el ring. Pero me parece que es increíble, o sea, no sé qué veían esas fotos, yo todavía sigo sin verlas. Por ahí vi unas fotos, pero dije yo, están rayadas, tal vez son Photoshop y demás. Yo sí pienso que son reales, porque bueno, las fotos yo las vi en un medio nacional de lucha libre y no creo que ellos vayan a poner ahí estas. Bueno, ahí de hecho, vemos. Estas fueron las fotos que ya se pueden ver a más detalle ahí.
No voy a decir el nombre porque no pagan mención. Igualmente YouTube está en nuestro canal. Exactamente. Y bueno, ahí están las fotos. Si quieren que digamos el nombre, paguen mención. Pero eso, el asunto es que, bueno, al final eso termina entrando directamente en la mente de Ramsés. Termina colapsando, termina... termina borrando, parece ser, lo vuelve como una sombra. Yo lo dije, o sea, se veía como una cáscara gigante. Es un cascarón, bueno, vacío completo. Regulus no le ganó a Ramsés. Gracias, mentor. Estamos a un paso más hacia la gloria. José, usted no puede mantener la presión. Esto se está acabando. Ramsés desaparece hoy. Y yo me lo llevo conmigo. ¿Cómo? Está llorando Ramsés. Espero que pueda comenzar de nuevo, José. Nos vemos. Uf, eso me deja con muchísimas más dudas. Sí, eso. Pero aquí llegan los tesoros. Y sí, bueno, ahí terminan llegando Kaiser, terminan llegando Tyler un poco a ver qué pasó, a hablar con su maestro, a intentar ver cómo se siente, qué es lo que está pasando por su cabeza en ese momento, pero bueno, es un torbellino lo que está pasando en la cabeza. Y a eso precisamente me refería cuando dije, Regulus no le ganó a Ramsés, Ramsés ya no estaba en esa lucha, ese no es Ramsés. No, que salió ahí fue definitivamente José. Ese es José, o al menos los vestigios que quedan de él dentro de la no, mente no, no, de esa persona. Que es claro que ahorita, en ese momento, no sabemos cómo estará ahorita, ¿verdad? Pero queda claro que la mente de Ramsés es una vorágine de emociones, es convulsa, no sabe qué, no sé, o sea... Ya yo sinceramente no sé si es José, si es Ramsés, mañana va a venir como Pancho, o si pasado mañana va a ser Pedro, no sé, yo, la verdad. Yo honestamente a día de hoy pienso que es José completamente, no me queda ninguna duda, decimos Ramsés porque bueno, en casa lo conocen así, tienen meses de conocerlo. Pero así. ¿Y eso qué significa en el sentido de que, ok, si es José, ¿qué sigue para él? ¿Qué va a pasar? En este caso, bueno, insisto, no estamos dentro de la mente de José para saber qué es lo que está pasando dentro de él. No. Yo esperaría que en términos generales no afecte su rendimiento en el ring. Yo eso espero que pueda seguir manteniéndose al menos cuerdo para poder seguir luchando, porque a todos nos interesa seguirlo viendo. ¿Y qué va a pasar? Arriba. Porque estábamos viendo que Flora se estaba expandiendo a nivel internacional, a Panamá, por ahí se andaban otros rumores de otros países latinoamericanos también. Ahí está complicado porque ahorita el líder está en una crisis, no considero, porque he visto regímenes pasar por crisis peores y todavía seguir vivos, entonces no creo que esto vaya a definitivamente acabar con Flora, pero sí es un golpe muy grande que era... Pues ya todo lo que hemos venido hypeando durante el programa al final pues termina teniendo todo el sentido en este punto. Es un golpe brutal, es un golpe, una victoria que tiene que renunciar a Liz a esa victoria para poder llegar a dar este golpe contundente a José y bueno, pues por el momento al menos enterrar todo lo que queda de Ramsés. Bueno, y antes de seguir especulando, vamos a ver porque sí tenemos más información de lo que pasó. Primero que nada con Regulus. Porque recordemos que Regulus todavía está involucrado en algo bastante sobrenatural que al parecer continúa. Saludos, mentecatos. Como ustedes sabrán, en el evento pasado derroté a Ramsés el Artista y de esa manera logré avanzar en el torneo de la Copa Fregata. Ahora me encuentro a la espera para conocer a mi próximo rival, el cual saldrá de la lucha entre Clan y Crónico. Pero ustedes deben estar seguros de que no importa cuál de esos dos marginados sociales vaya a coronarse victorioso, porque yo me encargaré de derrotarlos. Ahora, es necesario que sepan también que he decidido incursionar en el área de la hechicería. Si bien es cierto que el razonamiento dicta que esas estulcias no son existentes, más vale ser un hombre prevenido, porque un hombre prevenido vale por dos. Regulum Victorium Candelabrum Ipsum. Vaya,
Realmente no creí que el hechizo fuera a funcionar. Es una lástima que no haya leído el siguiente capítulo para saber la manera de regresar. ¡Diantres! Bueno, y ahora vamos a tener luchadores desapareciendo en medio del ring. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué? Porque Regulus teniendo una triple amenaza el sábado que viene. Yo espero que se presente. Ya lo decía mi abuela, todo el mundo es ateo hasta que le toca verla de frente. Y yo creo que ya Regulus entendió que, bueno, pues con Melissa... ¿Lo decís por vos también? No, yo por dicha con Melissa tengo una muy buena relación. Literal es mi hermanita, porque yo también soy hijo de la familia. Pero con Melissa hay que tener cuidado. O sea, sí, aunque usted con Melissa tenga mucha confianza y Melissa lo quiera mucho usted, si Melissa tiene que sacar al chamuco, lo saca. Yo creo que cuando la conocimos no esperábamos nadie que tuviera ese lado. O sea, cuando empezó los House of Riot en el casino, nadie esperaba. O sea, creo que lo que vimos hace, que ya un mes puede ser, cuando interfirió en la lucha, yo no me lo esperaba. O sea, yo estábamos viendo lo que venía desarrollándose con Regulus, pero uno dice, travesuras inocentes y demás, pero ya mi perspectiva... Y pasamos de eso a alguien que fue capaz de llevar el intelecto de Regulus al límite. ¿Quién esperaba eso? ¿Quién pensó que siquiera era posible llevar el intelecto de Regulus a un nivel en el que tuviera que hacer uso de este tipo de cosas? Bueno, es que como lo mencionábamos anteriormente, precisamente el ver que este tipo de situaciones son, entre comillas, bueno, yo espero no tener que experimentar algo así porque seguro me da un paro cardíaco en el acto, pero en general creo que este tipo de cosas han traído un poco de realismo a la mente de Regulus y se ha tenido que dar cuenta que pues también, aunque sea conocimiento arcano o conocimiento esotérico o como lo quieran mencionar, pues al final es conocimiento que también le puede venir muy bien en contra de una Meli que no solo ya nos demostró aquel día que hizo la caída del cisne y sabemos que es una gran luchadora, pero también hay que tener en cuenta que tiene esa ventaja de su lado de que las fuerzas o estos entes oscuros con los que ella tiene tratos o no sé qué es lo que ha hecho, la verdad tampoco quiero saber, pero eso, o sea, al final esto le termina inclinando un poco más la balanza. Algo va a pasar definitivamente. Eso es un hecho. Algo se está cocinando. ¿Qué? No sabemos exactamente, pero también algo está pasando con Flora. Vamos a ver para ver si conseguimos algo de respuestas. Espero que no. No sé, o sea, sí me ha hablado de su familia y todo, pero no es un tema que él suele hablar. Solo sé que es un tema que no puede manejar. Es que no sé, yo. O sea, de verdad estoy muy preocupado. O sea, ya debería estar aquí. Yo solo sé que la última vez que lo vi estaba como muerto por dentro. O sea, no entiendo. Hey, ven. Señor, señor. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que? ¿Se pasó algo? ¿Qué pasa? Sí. Cuéntame bien. ¿Qué? ¿Cumple con eso? Señor, ¿qué va a pasar con Alisa? ¿Qué va a pasar con Flora? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál señor? ¿Qué Alisa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están hablando? ¿Ramsés? ¿Quién es Ramsés? Yo soy José, su alumno. Usted es mi coach. No, esto es más grave de lo que yo pensé. Escúcheme bien. Acuérdese del primer día en que usted y yo nos conocimos. Acuérdese de todo lo que usted me ha enseñado, de la palabra del labrador. ¿Qué hay de eso? No sé qué es eso último, pero me halaga que usted haya aprendido a mí en los entrenamientos, pero usted es muy talentoso, ¿verdad? Le hace un buen futuro. Usted es muy bueno. Señor, pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con Flora? ¿Qué es Flora? Creo que esto es demasiado grave. Es más grave de lo que pensé. Hay que llevarlo adentro. Vamos. ¿Existe la palabra de labrador sin el labrador? Bueno, parece que, como suponía yo, Tyler y Kaiser algo van a hacer al respecto también, porque no se van a quedar. No, en teoría, bueno, ahora como los representantes de Flora, porque bueno, José parece que no se acuerda de nada de lo que pasó en los últimos meses, pero ahora como representantes de Flora creo que su labor va a ser traer de vuelta a Ramsés al camino de Flora y traer de vuelta en general a Ramsés. Si eso es lo que se busca, si no es que se está buscando un nuevo labrador, no sé. Pues es como que si le hubieran apagado un switch. Sí. A sí, Ramsés. Ahora sí, me convenciste. Es algo, es algo, a ver, es muy complicado, es muy difícil de entender porque
venimos de varias semanas de ver este ego del artista, de ver esta personalidad que tiene, de que se quiere robar el show, de que quiere que, de que ha conseguido adeptos incluso fuera de Costa Rica, a nada. A nada. A simplemente desaparecer. Se derrumbó. Pero ahora la pregunta mía es, ¿qué va a hacer de José? Porque ¿se acordará José todo el entrenamiento de lucha que tuvo como Ramsés? ¿O fue antes de transformarse en este alter ego llamado Ramsés? ¿O Ramsés es el de verdad y el alter ego de José? O sea, yo ya la verdad no sé. Esta historia a mí me tiene con más preguntas que respuestas. Vamos a ver si arrojamos algo más de luz a lo que está pasando. Vamos a ver qué más pasó. Pensaba que usted era más fuerte, por eso le tenía miedo. Yo solo quería ser feliz. Pero mi pasado no me deja, usted no me deja. No, no me eche la culpa a mí. Usted y yo sabíamos que eso algún día iba a pasar. Ahora lo que falta es que usted toque fondo. Otra vez, para que sepa alcanzar su luz interior. Yo ya toqué fondo. No. Cuerpo y alma tienen que ser uno solo, y usted lo sabe. Su alma está perdida, pero su cuerpo está acá, para ser castigado. Es el mandato del labrador. Que usted, cobarde, aprenda que a través del dolor físico se puede sanar también el dolor mental, el dolor espiritual. ¿Ahora qué tengo que hacer? Es sencillo, pero no es fácil. Vaya, salga. Demuestre que sin mí usted no vale nada y no puede hacer nada. Inténtelo, fracase. Y nada más me queda decir, hasta siempre, usted, no quiero ni decirle el nombre. Yo sé que ya no nos vamos a volver a ver jamás, pero dame que fue un gusto. Bueno, no se vaya. Acabamos de ver. Un funeral. Eso es lo que acabamos de ver. Sí, ¿qué? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué? O sea, sí, yo no tengo palabras realmente para decir lo que acaba de pasar. La verdad, puedo rescatar el hecho de que José continúa y es algo de lo que tenemos confirmación porque tiene una lucha, José. En nuestro próximo House of Ride. O sea que sí se acuerda de ser luchador. Al parecer, esa parte todavía se acuerda. Vamos a verla. Es contra Blaze, de hecho. qué manera de inaugurarse. Qué sí, debut. Y sin descalificación. Este redebut, podríamos decir, o este debut de José, bueno, pues le toca contra la fuerza imparable y un Blaze que tiene sí o sí que ganar. La máquina demoledora. Porque si no, va a haber problemas. Y aparte de eso, pues bueno, según vemos ahí, lucha sin descalificación, por lo menos para darle un poquito de ventaja o al menos equilibrar un poquito la balanza para José. Para peores. Yo no sé, o sea, yo estoy
muy preocupado por la integridad física de José, porque claramente no está en un momento donde se pueda concentrar al 100 en esta lucha. Y Blaze tiene, está obligadísimo. Está obligadísimo a ganar. Porque si no, yo creo que lo van a dejar sin comer en el calabozo 3 semanas. Sí, sí. Correcto. Bueno, y no es el único que está obligado a ganar. Vamos ahora a lo que estamos esperando, definitivamente lo que hemos estado esperando. Vamos a hablar con Nero, que lo tenemos aquí en el set, y nos acompaña para darnos su punto de vista de todo lo que está pasando con esto. Y tenemos muchísimas preguntas. Y señoras y señores, tal y como les habíamos prometido, les habíamos anunciado ahora en la primera parte del show con nosotros, el señor Nero del Rey. ¡Boom! ¡Excelente! ¡Buenas, buenas! Un aplauso, manda güey, un aplauso. Voy a empezar con lo que creo que tiene más preocupado a todo el mundo. ¿Cómo seguiste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes del brazo? Bueno, el brazo fue un problema estas 2 semanas. Ya después de los entrenamientos, vi que podía seguirlo moviendo, vi que podía seguir actuando, entonces... Todo bien, aquí estamos, de vez en cuando duele un poquito, pero es un poco más satisfactorio todo lo que fue el resultado de la lucha con Clan, entonces estamos bien. Definitivamente. Nero, bueno, Dave, vos sabes que yo siempre he considerado que sos el luchador con la mejor victoria a nivel, bueno, de un nacional contra un internacional, pero yo quiero saber, o sea, ¿cómo fue cuando te enteraste que ibas a enfrentarte a Marty Scurll, la preparación, porque... Tuviste mucho tiempo, desde septiembre hasta diciembre hay bastante tiempo para prepararse mentalmente en esa lucha. Obviamente hubieron cosas de por medio, pero ¿cómo fue eso mentalmente para vos, la preparación? Bueno, la primer parte de cómo me di cuenta, creo que me di cuenta igual que todos. Hasta ese momento, en nuestro show de presentación en el casino, en donde Marty salió en pantalla diciendo que no importaba si fuera Clan o si fuera yo el que se iba a enfrentar... Yo no supe cómo reaccionar, o sea, realmente en ese momento yo nada más tomé la noticia, estaba preocupado por Gabriel, perdón, por Kaiser, que era el momento en el que él estaba en el piso, y nos fuimos. Una vez que estaba atrás, ya yo reaccioné y yo dije, suave, Marty Scurll mencionó mi nombre para una lucha en casino, perdón, en Vendetta. Vendetta. ¡Wow! Yo no sabía cómo reaccionar en ese momento. Ni sabía dónde estaba, ni sabía lo que seguía. Fueron meses, incluso hubo un momento en el que no pensaba que la lucha se fuera a dar. Hubo muchas trabas por parte de los entes del azar. Pero llegó Vendetta y no tengo nada que decir sobre esa lucha. Esa ha sido tal vez una lucha que yo no me esperaba tan pronto en mi carrera como luchador. Y el hecho de tenerla en nuestro primer evento grande, en el momento que se dio y contra el luchador que fue... No sé qué más puede venir a hacer esa cereza sobre el pastel. Yo recuerdo que después de la, bueno, de la lucha y demás, al día, bueno, como al día siguiente, a los 2 días, Marty sube un video como contando su experiencia en Costa Rica, un blog en donde también habla un poco de tu lucha. Vos me comentabas en un stream, en una entrevista que te había hecho en un stream mío, que por cierto nos estaba viendo mi mamá y mis 2 perros nada más, pero bueno, ahora que hay una plataforma más grande, podés como contarle más a la gente para vos qué significó esa lucha. Más allá de la victoria,
realmente para vos qué significó, porque vos mismo me comentás, Marty es una de las personas que vos más admirás y que más seguís en todos estos años que has tenido de carrera. Correcto, yo empecé a ver luchas de Marty Scurll hace tal vez más de 6 años incluso, y empecé a verlos y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso, quisiera luchar con él. Vino a Costa Rica en algún tiempo, yo fui, estuve ahí, estuve muy cerca y yo dije, pucha, sí, quiero tener esa lucha. Pasó el tiempo, jamás me pensé que lo iba a tener frente a frente en un ring. Y creo que lo mismo que saco de cualquier otra lucha contra cualquier otro luchador es la experiencia que puedo sacar de esto y cómo puedo ponerla en las siguientes luchas. Claro. Creo que lo que fueron las luchas de este año, lo que ha sido en Heredia, lo que ha sido en el Colegio Monterrey y lo que viene, ha sido ese aprendizaje que me dejó esa lucha. El hecho de poder después de la lucha ir y hablar con Marty y decirle gracias, porque para mí fue muy importante, fue un momento muy importante para mi carrera de decir, puedo hacer esto. Realmente no estoy aquí por pura chiripa o por pura suerte. Estoy aquí porque puedo hacer esto y lo he demostrado, y la lucha contra Marty lo demuestra y habla por sí sola. Momentos legendarios contra luchadores internacionales y momentos legendarios contra luchadores nacionales, no menos importantes, y eso nos lleva al gran tema, Sky Draco. Sky, qué complicado poder hablar o resumir algo en una relación que lleva tal vez más de 10 años de conocernos. Wow. Yo me acuerdo estar entrenando y ver a Sky llegar a su primer entrenamiento, viajar juntos, entrenar juntos, practicar juntos, verlo ser exitoso, aunque yo no estuviera luchando, pero ver lo que él estaba haciendo, y eso me inspiraba a decir, yo quiero estar ahí, yo quiero tener esa lucha con él en algún momento. Pensé que esta iba a ser la condición en la que se iba a dar. No, no esperaba que antes de la lucha fuera a haber una silla de por medio, no esperaba que fuera a haber intervenciones, no esperaba tampoco que fuera un Sky tan diferente. El Sky que todos conocíamos, que tenía valores, que él pensaba que realmente estaba salvando la lucha libre costarricense, y lo estaba haciendo. Pero ahora con cierto ayudante que está por ahí, no puedo dejar de ver a un Sky completamente diferente. Claro. Un Sky que lo único que le importa es ganar a lo que cueste. La integridad, no sé, no la veo ahí. Bueno, y hablando precisamente de este tema, ¿verdad? Con Sky y todo lo que está pasando en esto de rivalidad que están teniendo, ¿no crees vos que eso sea debido a que desde la presentación o antes de incluso de la presentación a vos se te designó como el graduado estrella de Star Wrestling Center, que todos quieren un pedazo de enero del Rey para probar, no sé, su valía dentro de la empresa, alguna cuestión así por el estilo? Mira, para mí, el hecho de haber recibido esa nota de que el graduado estrella de Star Wrestling Center fue una sorpresa. Yo no sé si la gente lo esperaba, y si lo esperaba, no sé, que me lo hubieran dicho antes, pero para mí fue una sorpresa. Yo solo te puedo decir que ese mérito ha sido por trabajo fuerte, por ser lealtad, por tener lealtad a la escuela y por ir y dar un poquito de lo que ya yo recibí. Durante todo el tiempo que yo estuve entrenando, había por lo menos una persona ahí que me ayudaba. Y eso es lo que yo traté de hacer con cada una de las personas que está entrenando Star Wrestling Center. No quedarme simplemente con lo que me están dando y dejármelo para mí y ser exitoso yo, sino crecer juntos y ser exitosos. Entonces, el hecho de que se hable de que yo soy el graduado estrella de Star Wrestling Center significa que lo que yo estoy haciendo está dando sus frutos en las demás personas que están en Star Wrestling Center. Los entrenamientos, todo el centro está aportando, pero lo que aportan los entrenadores y lo que aportamos todos los demás, que podemos dar algo a los que vienen ahí detrás, es más importante incluso. Y es que si nos sintoniza por primera vez, Star Wrestling Center es la academia que prepara a los luchadores nacionales para RWA, para los mejores luchadores que vas a encontrar en este país, y incluye todo: preparamiento físico, nutrición, entrenamiento de primera. ¿Y qué se esperaba tal vez? O sea, ¿existe la posibilidad de que Sky Draco de verdad quisiera verse como esa cara de la academia? Qué complicado, porque Sky lo pudo haber tenido también. Creo que es un hecho que podemos compartirlo entre todos. Hay muchos talentos en Star Wrestling Center que han salido de ahí, que ahora ustedes los ven, cada show de RWA, que pudo haber tenido ese también, ese llamado, ese mérito. Sky Draco es increíble en el ring, creo que todos lo hemos visto. Es fuerte, tiene un personaje interesante, ¿por qué no? Y también él ayuda con los entrenamientos. Entonces, claro que lo pudo haber tenido. No pasó, para la próxima será.
Claro. Bueno, hablemos de cosas un poquito más bonitas, la verdad, porque qué pereza. Sigamos hablando de mí. Sí, exacto. Una de las cosas que recuerdo de todas las conversaciones, afortunadamente, pues Anhelo, yo también tengo unos años de conocerlo, y durante todos estos años, pues hemos tenido la oportunidad de hablar un poco de tu formación, que no empieza únicamente en el Star Wrestling Center. Anhelo es de las pocas personas en este país que ha tenido la oportunidad también de estudiar lucha libre afuera, y una de las cosas que más me gustaría que le contaras a la gente para asociarle un poco con el Star Wrestling es también esa experiencia que recibiste fuera de nuestras fronteras. También que nos contés un poco del torneo Reyes del Aire, que por ahí la vez pasada Tony nos contó que vos andabas por allá con él. Y bueno, pues básicamente eso, queremos saber cómo ha sido la vida del wrestling de enero fuera de Costa Rica. Creo que es como un caso particular, porque la mayoría de nosotros conocemos que viene una persona que está interesada en luchar, entra en la escuela, pasa su tiempo y va y lucha. Y creo que así ha sido como lo hemos estado viendo. En mi caso, sí, me interesé. Vine, llegué a una escuela, empecé a entrenar, me mantuve ahí por mucho tiempo, simplemente no se dio. No se dio. Tuve que buscar mi forma de ver cómo hacía para entrenar. Yo al final de cuentas dije, esto es lo que yo quiero hacer y es lo que voy a hacer. Entonces, traté de buscar ciertos contactos, fui a Estados Unidos, a Orlando, y ahí pude entrenar. Fui en un año, tal vez en tiempo acumulado, un mes y medio, en donde estuve entrenando, en donde estuve con ellos. Ellos me enseñaban, podíamos intercambiar un poco. Veía que no estaba tan mal, entonces yo decía, valió la pena. Y fue ahí incluso donde tuve la oportunidad de tener mi primer lucha, por decirlo así. ¿Como Enero del Rey? No, definitivamente no era Enero del Rey, no estaba listo para hacer lo que soy ahora. Pero fui, di lo mejor, y fue ese primer acercamiento que me hizo de sentir... Estamos sí, ya bien. Esto es lo que tengo que hacer. Esto. Aquí es, ahí es. Exacto. Me devolví, yo dije, vamos a ver dónde puedo ir a entrenar, a seguir entrenando. Vino pandemia, chao a todo plan. Pasó el tiempo, fue cuando me enteré de Star Wrestling Center y ahí estuve. Inicié casi que desde el primer día y estuvimos entrenando, estuvimos en conjunto y llegó esa llamada así del destino que yo no sabía que estaba pasando de Guatemala, de poder estar en este torneo. Por dicha, yo tenía bases para poder ir y enfrentarme, pero para mí fue complicado porque no es el estilo que tal vez a mí me llamaba la atención, el que yo hago en el ring. Pero creo que eso es algo que Star Wrestling Center ayuda y forma. Te forma a no simplemente luchar como vos querés luchar o como estás viéndolo en tele, sino que te forma a luchar con cualquier persona que venga, sea estilo mexicano, sea estilo japonés, sea strong style de Reino Unido, sea donde sea, pero que uno pueda ir y hacer un buen papel en esa lucha. Y pensando, hablando de eso del debut de Estados Unidos y ese entrenamiento que tuviste en Norteamérica, comparándolo un poco con lo nuestro, con Star Wrestling Center, ¿vos considerás que en qué nivel está Star Wrestling Center en relación a lo que se lleva en Estados Unidos? Bruce con las comparaciones siempre. Bruce queriendo comparar, pero todo para que yo le diga, ¿estamos bien o mejor que otras escuelas? Wow. En otros países. Perfecto, eso era exactamente lo que quería que me dijera. Solo polémica. No había exacto, y te lo digo, por la experiencia que he tenido de poder ir a entrenar en otros lugares, veo que tanto en ambiente, mantiene un muy buen ambiente, tanto en lo que se enseña, estamos bien. El hecho de poder ver y poder, simples cosas como entrar con una pierna, entrar con la otra, poder tener esa facilidad es algo que tal vez ni siquiera ya en Estados Unidos pude haber tenido. Y aquí en Star Wrestling estamos teniendo esa experiencia. Yo creo que sí. No, dale usted tranquilo. Yo creo que si hay alguien a quien me gustaría preguntarle esto, pedirle esto más bien. Si estás viendo a alguien, o más bien alguien te está viendo, que está pensando, mira, es que qué interesante es eso de la lucha, cómo me gustaría, pero no sé si es para mí. O pienso, tal vez sí es para mí, pero no sé, tengo dudas. ¿Qué le dices a esa persona? Inténtelo. Esa para mí es la palabra que va a resumir todo lo que te podría contestar. Inténtelo. Si usted ya tiene ese gusanito que lo picó por interés, vaya, inténtelo. Nuevamente, para mencionar Star Wrestling Center, tenemos una clase de prueba en donde ustedes pueden ir, adquieren esta clase de prueba y pueden vivir un entrenamiento de lucha libre con nosotros. Ahí ustedes pueden probar todo lo que se hace, pueden ir viendo lo que son técnicas, detalles y poder decir, realmente sí, esto es lo que quiero hacer o tal vez no, pero para eso hay otras áreas. No necesariamente tienen que ser luchador, puede ser referee, puede ser manager. Hay espacio para todo el mundo. Confirmamos. Exacto. Simplemente inténtelo.
va a pasar el tiempo y puede haber gente que venga más preparada que otra. Yo me acuerdo, antes de yo ir a entrenar, ya yo había entrenado taekwondo, había entrenado MMA y me dio ciertas bases y tal vez eso me hizo la facilidad. Pero la lucha libre es un solo mundo y ese mundo, vaya, inténtelo, solamente así lo puede vivir. Ajá, claro que sí, excelente. Yo quería ir nuevamente al tema, bueno, un poco más a futuro, ¿verdad? A mí me gusta siempre preguntar tres destinos, tres países que usted diga Nero del Rey tiene que estar ahí. Ya sabemos, bueno, que Estados Unidos probablemente sea uno y que ya, aunque fuera ahí de forma un poquito ilusoria, podríamos decirlo, ya hiciste por ahí un debut. Yo sé que de Estados Unidos pues es un país de los que te gustaría volver y todo, pero quiero saber otros más que quizás Nero diga, bueno, Nero tiene que estar ahí. Ok, Estados Unidos definitivamente está en la lista, ya... Daniel Marín hizo su debut ahí, ahora le toca a Nero del Rey, entonces vamos por eso. ¿Y a dónde me gustaría ir? Bueno, creo que todo lo que es el área del UK, Inglaterra, Irlanda, Escocia, toda esa parte de Europa es lo que a mí me fascina. El estilo de lucha que utilizan, creo que me encantaría poder ir. Y no importa si me pegan y yo aprendo de eso, pero yo podría ir ahí y no hay problema. Ya igual te están pegando aquí con Clan. Sí, exacto. No recordemos a Clan, porfa. Creo que después Sudamérica tiene producto interesante, entonces sería vacilón poder ir a darse una vuelta por allá. Y ¿por qué no México? Tengo ciertos conocidos por ahí que hemos hablado y hemos tenido ahí como... En algún punto nos encontraremos. Y tres arenas que vos te gustaría ver los espectaculares de Nero del Rey colgados en algún momento. Pensemos en grande, ¿por qué no el Madison Square Garden ahí como... Con el rostro encima o el Times Square o algo así. Pero, ¿por qué no pensar un poquito más a nosotros? ¿Por qué no ver donde RWA puede estar en Gimnasio Nacional, Estadio Nacional... En otros lugares en donde, no sé, más que ver mi rostro ahí, ¿por qué no ver el logo de la empresa? Y que todo el país pueda pasar por ahí y lo identifique y diga, esta es la gente que está haciendo de la lucha libre del país lo que es ahora. O lo que va a ser en un futuro, a donde lo vamos a llevar. Estamos viendo un común denominador en lugares, entre entrevistas, Tony, Nero... ese Gimnasio Nacional suena fuerte. Sí, es que al final, bueno, pues todos tenemos nuestros sueños, nuestras influencias, quizás algunos otros chicos que tienen la ilusión, por ejemplo, de jugar fútbol también sueñan con estar en el Estadio Nacional, incluso atletas, porque el Estadio Nacional también está equipado para eso. El de la Juela también. Correcto, y claro. Bueno, al fin y al cabo Cartago. También. Bueno, que de ahorita hecho, se te va a dar, Cartago, que ahorita se te va a dar, de hecho, pero eso, a eso es algo que iba. Bueno, aquí los estadios de fútbol han sido también casi para otras empresas que han venido a visitarnos en el pasado, entonces yo no veo tampoco muy fuera de lugar que en algún momento pues RWA llegue a estar en el Gimnasio Nacional, en el Palacio de los Deportes, que es otra institución muy importante en Costa Rica deportiva. Cartago, que es enorme también. También, entonces, imagínense un show dentro de las ruinas, por ejemplo, a mí pensemos cosas chingonas, ¿no? Pero ese es el tema. A mí realmente pues sí veo que hay un común denominador, no solo en lugares de arenas nacionales, sino también en lugares internacionales, y particularmente enero, en vos se ve un poco o se ve mucho también el estilo británico, que es uno que noto que te gusta mucho. Contanos un poco de cómo fue tu primer contacto con ese estilo, no especificamos quiénes son los mejores exponentes o quiénes te llaman más la atención, pero sí me gustaría saber cómo fue tu primer contacto con ese estilo, qué te llamó la atención del estilo por encima de un aéreo, por encima de alguien más técnico o más de fuerza bruta. Creo que mi estilo, más que basarse solamente en el strong style por la parte británica, va un poco más a algo un poco más técnico, pero al mismo tiempo que te pueda sorprender. Puedo volar, puedo llavearte, puedo pegarte duro si fuera el caso, si no preguntamos la Clan. Y también, bueno, para contestarte más como por la parte de ese estilo, creo que fue mucho lo que estudié. Me gustaba mucho poder ir a ver shows de empresas de esos lados en donde yo pudiera agarrar y tal vez como... ver un movimiento 5, 10, 15 veces seguidos y decir, es algo que me gustaría hacer. Tal vez no lo hago ahorita, pero es algo que ahí sigue o que me ha inspirado a hacer otras cosas. Creo que una de los estilos o de las divisiones que más me llama la atención es todo esto del X-Division o lo que es la división crucero. Creo que sería un buen espacio para mí. Me gustaría moverme por esos lados. Y la mayoría de luchadores tienen como esta mezcla. Entre volar un poquito, ser ágiles,
ser rápidos, poder llavear bien y aún así no dejarse y poder ir y luchar bien. Bueno, sí, ahora, bueno, como todo en la vida, los deportes y las disciplinas deportivas también evolucionan y pues es más normal que, a diferencia de los años 90, 80, donde realmente existían, bueno, en principios de los 2000, que existían estilos más marcados, pues ahora sí, como decís vos, la mayoría de luchadores tienden a hacer all along y hacer pues un poquito de todo. Y bueno, pues al final eso se termina marcando mucho en tu estilo. Repito, a mí me parece, y muy a mi punto de vista, que sí está muy influenciado y que vos tenés como ese gusto por el más el que podríamos tener nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta más el estilo estadounidense, pero sí, o sea, me llama mucho la atención y quería, estaba interesado por eso en saber, porque al final lo terminamos notando siempre que te vemos encima del ring. Y ahora que Víctor menciona estilos y cómo se integran y esto, y bueno, no es un secreto, es algo que, bueno, yo sé, no solo porque lo mencionaste hace un momento, son varias las disciplinas deportivas que integras en todo esto. ¿Cuál crees que es la disciplina que más te ha ayudado en a la hora de traducirla o tal vez de integrarla a la lucha libre? Creo que tal vez de lo que es entre artes marciales mixtas y taekwondo, empecé con taekwondo, entonces me gusta mucho lo que es patear. Creo que por ahí puede irse. No, me gusta meter una que otra patadita por ahí de vez en cuando y que si no me están viendo puñetazo, pero no, creo que tal vez vamos por esa parte y tal vez agarrando un poquito de MMA, la parte de rendición, la parte de llaveos. Creo que sí me gusta mucho explorar o buscar explorar, ya sea en los entrenamientos, a veces en las luchas me gusta ahí como jugar un poquito y poder ver qué tipo de llave le puedo hacer a mi oponente y que sea efectiva. Claro. Y aparte que se vea bien, porque de verdad hay que lucirse. Definitivamente. Claro. Por algo es el deporte espectáculo, ¿no? Exactamente. Porque hay que lucirse. Y dejando de lado un poco eso de, digamos, del estilo y demás, ¿dónde se ve Nero del Rey de aquí a futuro? Sabemos que la Copa Pragati es igual a que va a haber un finalista por el título, pero ¿a dónde se ve Nero en esa pintura? Porque quiere decir que ya está cerca, ya viene. Ya viene. El hecho de que la Copa Pragati sea para sacar a un retador, deja la puerta, una puerta más estrecha para poder pasar. Ya vimos todo lo que está pasando con Sky Draco y todo esto de que el estudiante estrella Nero y está ahí encima. Ahora, con el hecho de que vaya a haber otro espacio para el contendiente número uno por el campeonato, me gustaría estar ahí. Definitivamente quisiera ser yo, pero eso significa que van a venir más a querer pasar por esa puerta. Si me tengo que enfrentar a todos ellos, bring it on, dirían por ahí. A todos de pelota, de una vez. De una, lo que sea para estar en ese punto. Sí, no, por supuesto, a ver, es una oportunidad de oro, es una oportunidad que también pues el graduado estrella al que más defiendo yo y a quien más admiro yo de esta empresa, que para él no es un secreto, casi que todo el tiempo trato de hacérselo saber, pues eso, al final esperemos que estés ahí, que si un finalista de la Copa Pragati tal vez por algún motivo no se te da dos, pero pues tal vez que salga otra oportunidad más adelante y poder ver a Nero también en esa órbita de ese campeonato que la gente vea, está pidiéndolo ya. Exacto. Es hora, totalmente. Y bueno, te agradecemos demasiado que nos hayas acompañado. Valiosísima toda la información que nos diste, valiosísimos todos esos pensamientos. Un placer definitivamente, esperamos tenerte de nuevo por acá. Gracias a ustedes realmente por este espacio, por todo lo que han hecho en After Riot desde que el programa inició. Creo que es bonito poder ver esa recapitulación de lo que pasó en el show, más uno que estaba en otras, poder ir, escuchar lo que ustedes dicen, lo que se está comentando. Gracias por este espacio y por ayudar a la gente a entender, creo que eso es lo más importante, porque si bien nosotros lo que queremos en Riot es poder llevarlo a todo el mundo, a esta gente que no conoce el deporte, esas personas que no lo conocen van a ocupar una ayuda y esos son ustedes. Entonces, muchas gracias por lo que hacen. Claro que sí. Gracias. Para que vayan preparados para este House of Riot que sigue, vamos a ver cuál es la cartelera. Vamos de una vez con Kaiser contra Pash, lo cual se lo ganó. Sí, bueno, por eso le digo yo ahorita, hoy mantener la opinión de lo más objetiva posible con Fash, porque no quiero llegar en la noche y tener el DM explotado. Sí, totalmente. Favor. Y la siguiente lucha que vamos a tener es esa triple amenaza que también el joven Vega se la ganó.
Bueno, de rebote. De rebote. De rebote. Pero no entiendo por qué para mí salió más castigado el joven Vegas que Fash. O sea, para mi gusto, ¿verdad? Eso te iba a decir, no sé cuál me duele más, si la de Fash o la de Vegas. Yo insisto, yo diría que estar a solas con Kaiser es mucho más complicado que estar con otros dos que se pueden dañar entre ellos y ustedes estar descansando. Tyler Pegaduro, experiencia propia, ya hemos luchado, entonces por ahí puede ir. Y Regulus cada vez se ve mejor en el... Eso sí, totalmente. La siguiente, y continúa la Copa Pragati con Clan y Crónico. No, no, pues lucha que ya habíamos comentado de pronóstico completamente reservado. Sacando chispas, leche. Porque se las traen también, ¿verdad? Se totalmente. Traen. Vamos con el prodigio ahí, Crónico por tiene supuesto, que ganarla. Por supuesto. ¡Qué lindo! Mira, ¿quién está ahí? Lucha intergénero. Mucha expectativa yo tengo por esta lucha, porque quiero ver, tenemos rato sin ver a Lía en el ring. Quiero ver cómo, cuánto ha crecido desde Vendetta. Vendetta. Sí, una pareja que como oponentes se conocen, definitivamente. Sí. Eso ayuda. Claro, y es interesante porque aquí en esta lucha creo que todos hemos tenido cierto tipo de interacción. Bueno, Alisa... Yo fui su primer lucha en el evento que tuvimos en Connecticut. Un luchón, por cierto. Increíble. Luego, lo que es la familia, a Brujo lo respeto demasiado. Lo conozco por mucho tiempo también. Y a Lía también. Entonces, vamos a ver qué esperamos de esta lucha. Vamos a ver. Y una que no nos esperábamos, porque ¿qué? Prácticamente tenemos a alguien nuevo, que es José. Que si le reinició, si algo en el cerebro le reinició, yo creo que le va a volver a reiniciar ahora con Blaze. Bueno, quizás esa es la fórmula para traer a Ramsés de vuelta. Existe la posibilidad. Que le ¿en serio queremos un que... golpe en la cabeza tan fuerte, con fuerza de la naturaleza? ¿Vos has estado con Blaze en un ring en la final de la Copa Connector, de la Copa Connector, ¿sí, correcto? No es una experiencia bonita, ¿verdad? No, no lo es. Gracias a Blaze, pues no quedé con esa copa. Ahora... El hecho de que Ramsés se vaya, yo creo que eso bueno, es bueno. Bueno, José. Y nos queda, José, no sé si José. Prefiero a José que a Ramsés. Hay que conocerlo. Pero vamos a ver, definitivamente. Y nos queda una lucha más. Tony Noah contra por Dragon fin, King. A ver por si por fin. Ya. ¿Ustedes creen que se dé? Sí, a ver, Tony. Yo no sé qué va a salir. Tony puede decir que no, pero yo lo conozco y Tony le trae ganas a Dragon King de estar en un ring con él mano y a mano. Aparte de eso, Tony, no, o sea, al final si Don Carlos llega y le dice vaya y se mete a ese ring ya, él tiene que irse a meter porque a ese ring porque si no va ya. Para el calabozo como todo. Solo que no se distraiga entonces. Fuera de eso, igual, mi caballo, démosle con Dragon King. Excelente. Sí, vamos con Dragon King. Y quiero recordarle a todos los televidentes que si se perdieron alguna lucha, si quieren ver qué es lo que sigue y no pueden ir en vivo, aunque se los recomiendo demasiado, si quieren ver cómo ha seguido la historia, si quieren ver a Nero del Rey en acción, todo esto lo encuentran en la aplicación de TV Max. Ahí pueden ver todos nuestros eventos, pueden ver el After Riot y pueden seguirnos el paso para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que está pasando aquí en Riot. Pueden vernos también en los shows semanales por las pantallas de TV Más, TV Más 2, pero como siempre yo les digo, no está mal que nos vean por tele, pero lo mejor sería que nos vayan a ver en vivo. Claro que sí, y si no, ahí tienen la aplicación siempre disponible de TV Más. Un placer, una vez más, Nero, que estés, gracias. Que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Los esperamos en el próximo After Riot, los esperamos en el próximo evento. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Soy Leo Montes. Víctor Romero. Bruce Rosler, nos vemos en el próximo After Riot. ¡Qué lindo! Let's go, Riot. Riot.